shops, shops. Tener tu propia tienda online, nunca cuentas sin vender. Buenos días. Buenas, ¿cómo les va? Buenos días, ya estamos en vivo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Buen día, bienvenidos a otro evento de Roquea Tus Ventas. Les vamos a estar contando todo lo que tienen que saber para romperla en el próximo Cyber Monday. Así que anoten, tomen nota y hagan todas las preguntas que quieran porque las vamos a estar contestando al final del evento. Mi nombre es Isa Wey, soy Marketing Manager de Mercado Libre, de Mercado Shops, y hoy me acompaña el grande, el uno, el inigualable, el señor Miguel Granado. Buenos días, solo soy un invitado, gracias, aplaudí una sola, muy bueno. Gracias por el aguante, en serio, flaca. Invitado acá, no, tan grande no, humildemente acá para divertirme, aprender un rato, para aprender acerca de, bueno, esta plataforma zarpada que es para tener la tienda, una tienda online, con tu estética, con todo, bajo el ala de Mercado Libre, como bien venimos diciendo. Y ahora que se viene esta fecha tan importante que es el Cyber Monday y que es el momento de pelar tu vidriera y es el momento para que te conozcan. Así que acá para aprender y charlar un rato con vos. Importantísimo. Si no saben cuándo es Cyber Monday, 31 de octubre empieza, anótenlo, prepárense. Y bueno, Mie, ¿qué vamos a ver hoy? Tenemos charlas, tenemos oradores, speakers, como quieran llamarlo. 8 va a haber. Opa. ¿Okay? El primero vamos a presentarlos a todos y después van a ir pasando a uno. Así que para aprender en todos los rubros. Primero, en primera persona, una estrategia integral como clave del éxito. Jeremy nos va a hablar, es el fundador de Un Mate. Ese mate que la está rompiendo, exportando y vendiendo, y casi mucha gente lo tiene, ya está en casi todas las casas. Ese mate hermoso, térmico, nacional, lo hizo él. Exacto. Crack. Después tenemos guía completa para que tu tienda esté en Cyber Monday con Cande Larralde. Mi jefa. Bien, bueno. Hay que presentarla bien, hay que presentarla bien. No seas obsecuente, ¿eh? Después, workshop, esto está buenísimo, que es linkea tu tienda a redes sociales y hacer despegar tus ventas con Mariano Sirena, fundador de Mil Brands, y Santiago Blanco, Product Manager Mercado Shops. Exactamente. ¿Bien? Y después, número 4, voy a estar entrevistando al señor Miguel Granados, que nos va a contar cómo ser visibles. Ahí pueden ir Instagram. Al baño, pueden ir a comprar algo para tomar. No, va a ser de las mejores charlas, quédense a escucharlo sí o sí, que va a estar muy buena. Después, como charla número 5, vamos a tener a los beneficios de Meta Ads para que... tu negocio despegue. Vamos a tener a Carol, que es Partner Manager de Commerce Meta. Charla número 6, vamos a tener a Google con cómo hacer una campaña exitosa. Va a venir la genia de José Antuña. Como charla número 7, vamos a tener a Mercado Ads, cómo llegar tráfico desde Mercado Libre a tu shop. Y como charla número 8, vamos a tener el poder de la base de tus datos de compradores, email marketing con Enio Castillo y Evelyn Perdomo. Así que, bien. No sé. ¿Vamos a presentar primero? Dale, te Me sigo. Gusta primero porque tiene nombre de actor porno. Ay, Miguel, bueno, nos van a echar. Me dijiste que podía decir lo que quiera. Sí, ¿okay? Podés decir lo que vos quieras. Vamos a presentar al primero que aquí lo tengo, es Jeremy Kreienbrink. Díganme si no me equivoqué. Para hablar de una estrategia integral como clave del éxito, Un Mate, una marca que seguramente ya conocen, y va a ser el primer orador. ¿Le dejamos lugar? Sí, vamos, Jeremy, que un ingrese, aplauso. Por favor. Shops, shops, shops. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple. Con Mercado Shops, Mercado tu Shops. Marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Libre los tendrás. Tienes Mercado Envíos, Mercado Pago y mucho más. ¿Quién de acá sabe la diferencia entre un mate y un mate? Sí, un mate y un mate. La marca. Es lo que hace que una persona perciba algo y esté dispuesta a pagar un poquito más por un producto con que por uno sin. Este valor adicional se da por la percepción de marca que se tenga, que esta se va creando en la mente del consumidor a través del reconocimiento que se tenga y de la interacción que haya tenido con la marca. Siendo el reconocimiento haber visto la marca en algún lado y, o que la tenga un amigo o haberla escuchado o haber recibido una publicidad. Y la interacción, aquella respuesta y contacto que haya tenido con la empresa, ¿no? En atención al cliente, en la experiencia del usuario cuando se hace la compra o con la valoración que se le da a la relación precio-calidad, ¿no? Pero más allá de todos estos factores, todos estos factores hacen a lo que es la percepción que se tenga de la marca.
¿Saben ahora cuántos vendedores hay en la categoría un mate, café y té en Mercado Libre? 23.597. ¿Y un mate dónde se sitúa? Número uno. ¿Cómo lo hicimos? Si bien se puede traducir en un montón de pequeñas acciones dadas en una línea continua en un periodo de 12 años, donde hubo muchos obstáculos, aprendizajes que fuimos aprendiendo en el camino, un montón de decisiones acertadas y, por qué no, también un poquito de suerte que, obviamente, bienvenida sea. Todo esto se puede traducir en un término, en una palabra, la omnicanalidad. ¿Qué es la omnicanalidad? Se estarán preguntando. Es una estrategia de comunicación en la que todos los canales están interconectados y hay una coherencia grupal entre cada una de las partes y también hay una comunicación bidireccional entre el consumidor y todos estos canales, que hacen que haya mucha más información rondando y el mensaje sea claro y sea en armonía entre todos los canales y el consumidor. Acá se pone complicada la cosa en que uno dice, entonces, si todo tiene que ver con todo, ¿a qué le doy más atención? ¿Dónde pongo mis esfuerzos, los recursos, el tiempo? ¿Me enfoco más en branding, me enfoco en performance, me enfoco en la web, me enfoco en los canales de ventas? Ahora vamos a analizar algunos de estos canales para que ustedes puedan tomar su propia decisión. Comparemos, por ejemplo, el marketplace, siendo Mercado Libre, y la tienda online. En este caso, el marketplace, Mercado Libre, es como un shopping en el que las personas que están ahí ya están dispuestas, tienen intención de compra, ¿no? Pero nosotros podemos tener muy buena visibilidad, pero si después nuestra propuesta de valor no está en sintonía con el comprador, no se va a poder concretar esa venta. Hay un montón de ventajas, ¿no? Hay mucha publicidad, hay un contenido, hay un tráfico enorme. Y Mercado Libre se ganó en la mente del consumidor esto de ser un sitio confiable. La gente que compra en Mercado Libre sabe que le llega, sabe que no va a tener problemas con los pagos, sabe que la calidad, si no le gusta, lo puede volver. Así que eso es espectacular. Por otro lado, tenemos la tienda online. ¿Acá qué pasa? Acá nosotros podemos generar una plataforma a imagen y semejanza de los valores de la marca, ¿no? Con los colores, con la armonía. También podemos brindar un servicio personalizado mucho más fácil, ¿no? Con el icono directo a WhatsApp podemos ir evacuando esas dudas muchísimo más rápido. Todo esto genera mucha más confianza en el comprador y eso aumenta las probabilidades de que se cierre la venta, por lo cual la tasa de conversión es muchísimo más alta. Pero ahora, ¿qué pasa? Si no le dedicamos tiempo a la estrategia de redes sociales, a la inversión en pautas, sea en Meta, sea en Google, sea en Pads de Mercado Shops, no vamos a tener tráfico. Y sin tráfico, no vamos a poder beneficiarnos de todas estas cosas que acabo de nombrar recién. Entonces, es como la metáfora, ¿no?, del huevo y la gallina. ¿Quién vino primero? En este caso, la pregunta es, ¿qué conviene? ¿Marketplace o tienda propia? Las dos. Especialmente si son del ecosistema de Mercado Libre. Por un lado tenemos tráfico, ¿no? A través de las redes sociales, la estrategia que tengamos, el email marketing, el cual nosotros estamos trabajando con Doppler, que en un ratito va a dar una charla espectacular, así que no se la pierdan, quédense hasta el final. Tenemos todo este tráfico que entra a nuestra tienda online, ¿no? Al Mercado Shops. Ahí nosotros brindamos una atención personalizada que hace que se generen muchas más ventas. Todas estas ventas después van a repercutir en la reputación en Mercado Libre, lo cual nos va a dar muchísima más visibilidad. Esta visibilidad va a hacer que los compradores del tráfico orgánico, ya del marketplace, puedan vernos. Entonces, hay más reconocimiento. Y dijimos que la percepción se da entre la unión del reconocimiento y la interacción con la marca. Esto, haciendo de esta manera que tengamos por ahí muchísimas más ventas de las cuales por ahí no hubiésemos tenido. Y como hay una comunicación bidireccional también, aprendemos del consumidor. Lo escuchamos, absorbemos la información que tiene, tal vez alguna crítica constructiva de cierto del producto o preguntas frecuentes que vamos recibiendo. Entonces nosotros nos anticipamos y en la estrategia de comunicación ya lo informamos para evitarnos estas preguntas después. Esta crítica constructiva sobre el producto nos ayuda en el proceso de producción. Entonces, hacemos un producto que es el que está buscando el cliente. Entonces, a su vez, vamos a generar más ventas porque esto lo pidió el cliente y más ventas generan más reputación. Nos ponen más arriba en el marketplace y logramos más reconocimiento, por lo cual los beneficios exponenciales siguen aumentando cada vez más. Pero ahora, si lo queremos poner en un ejemplo concreto, les voy a explicar cómo hicimos en un mate puntualmente para llegar a ser los número uno en el sitio de ventas online más grande de toda Latinoamérica. Hagamos un repaso. Año 2010. Fundo la empresa con mi hermano mayor, Jonathan.
identificando nuestras fortalezas. Estudiamos comercio exterior, sabíamos de logística internacional. Entonces dijimos, bueno, vamos a vender productos argentinos en el mundo. Para vender productos argentinos en el mundo, necesitamos ganar confianza en el consumidor de afuera. Entonces, ¿qué hicimos? En su momento, 2010, abrimos una cuenta en Facebook, la llamamos Un Mate. Queríamos hacer una comunidad virtual con el mate como protagonista para generar esta confianza en los compradores de afuera y eventualmente cuando vendamos en el mercado local tener un mayor reconocimiento para que después la gente compre y bueno, el ciclo empiece a funcionar. En esta comunidad no vendíamos nada, simplemente hacíamos posteos divertidos, por ahí la foto del desayuno, algún tutorial de cómo cebar, cómo curar un mate, infografías, mucha frase motivacional. Esto hizo que si no le vendíamos nada, la gente se sentía identificada, crecía la comunidad virtual. Año 2013, cuando aún no existía Instagram en Argentina prácticamente, teníamos casi 100.000 followers en Facebook. Y eso hizo que para el año 2016, cuando abrimos nuestra primera tienda online, como lo pensamos en el año 2010, tengamos mayor reconocimiento de marca y esto hizo que nos respalden en las primeras compras. Año 2019, ahí a través con Joaquín Ruiz, que está acá en el público, ahí levantando la manito, abrimos la tienda en Mercado Libre con la intención de ir escalando posiciones en el ranking. Teníamos ya entonces 9 años de reconocimiento de marca y teníamos ya 3 años de experiencia vendiendo online. Año 2020, ¿qué pasa? Ahí explotan las ventas, el e-commerce se vuelve un furor para todo el mundo con el tema de la pandemia y demás. Y ahí hicimos la decisión clave. Ahí migramos de lo que era la tienda anterior que teníamos a tener una tienda en Mercado Shops y ahí empezó a encajar todo con todo. ¿Qué pasa? Antes teníamos Mercado Libre y teníamos una tienda online. Pero el mensaje que nosotros transmitíamos a los consumidores no era claro, porque la logística no era la misma, las condiciones de pago no eran las mismas. En algún lado teníamos cuotas, en el otro sin cuotas, uno llega más rápido, uno no llega. Y en momentos claves como las fechas de Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, no sabemos qué decir, si mandar gente a Mercado Libre o porque llega más rápido o mandar gente a la tienda online porque le damos una atención más personalizada y la tasa de conversión era más alta. Entonces teníamos esta disyuntiva que se terminó cuando llegó a Mercado Shops. En Mercado Shops la logística es la misma, aprovechamos el centro de distribución full, los pedidos llegan básicamente el 80% en el día o si estás en Salta, en Jujuy, te llega al día siguiente o al otro día y eso fue espectacular. El mensaje dejó de ser confuso y los clientes empezaron a quedar cada vez más satisfechos y ya con esta confianza que se ganó Mercado Libre, ¿no? El ecosistema en general, Mercado Envíos, Mercado Pago, la gente ya confía en que van a comprar, si no les gusta el producto le devuelven el dinero y que les va a llegar en el día. Este enfoque sistémico que tiene, ¿no?, el ecosistema de Mercado Libre hace que si hacemos decisiones correctas, los logros y los objetivos y los resultados sean mucho más exponenciales. Entonces, ¿cómo hacemos hoy en día? Nosotros usamos las redes sociales y la estrategia de email marketing y la publicidad para generar ese enamoramiento de las personas a través de la marca, ¿no?, con los valores y principios de la empresa. Después, todo este tráfico que generamos lo mandamos a la página web donde, con un buen servicio personalizado, logramos mayores ventas. Esas ventas impactan en la reputación de Mercado Libre. Mercado Libre sube, nos sitúa bien arriba, por lo cual personas que ya están en Mercado Libre logran más reconocimiento de la marca, potenciamos las ventas, esas ventas repercuten de vuelta en la reputación de Mercado Libre y nos pone cada vez mucho más arriba. Entonces, para ir cerrando con este tema y dejarles bien claro la omnicanalidad, yo quiero decirles que a través de este enfoque sistémico que tiene Mercado Libre, esto nos brinda las herramientas necesarias para poder seguir trazando nuestro propio camino e ir rompiendo las barreras de lo que uno cree que es posible. Así que si hay un solo mensaje que les quiero dejar hoy, es que todo es posible. Es cuestión de tener una buena estrategia y muy buenos aliados. Muchísimas gracias. Shops, shops, shops. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple. Con Mercado Shops, Mercado tu Shops, marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Libre los tendrás. Tienes Mercado Envíos, Mercado Pago y mucho más. Abre tu propia tienda online gratis. Tus compradores te amarán. Mercado Shops, Shops, Shops. Mercado
shops, shops, shops. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple. Con Mercado Shops, Mercado tu shops, marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Libre los tendrás. Tienes Mercado Envíos. Muy buenos días a todos. Antes de arrancar, para los que estén virtualmente, sabemos que había unos problemas de sonido, pero el equipo de sonido de producción ya los está arreglando, así que si todavía no se arregló, en unos segundos más seguramente ya estén escuchando bien. Yo soy Cande, tengo el enorme honor de liderar el equipo de marketing en Mercado Shops y de estar hoy acá con ustedes. Juntos vamos a estar repasando la guía completa para que tu tienda en Cyber Monday esté lista. Si es tu primer Cyber Monday, anótate todo lo que te voy a decir. Si no es tu primer Cyber Monday y querés seguir roqueando tus ventas, anota igual porque nunca viene mal este checklist para tener listo todo lo que hay que tener listo antes de empezar a vender. Bueno, para empezar, a nosotros desde Shops nos gusta pensar las cosas como bloques de construcción, ¿sí? El primer bloque de construcción que hay que tener en cuenta a la hora de vender es la estrategia, ¿no? Pensar un poco qué es lo que van a querer vender, cómo preparo mi tienda para generar la famosa palabra que a todos nos gusta, que se llama conversión. ¿Cómo voy a dejar mi tienda lista para que la mayoría de visitas que vengan a mi tienda en esta fecha se conviertan en ventas? Luego, lo que es la comunicación, vamos a estar viendo cómo genero visitas a mi tienda. Básicamente, en realidad, es el foco de todo este evento, pero vamos a estar repasando algunas cosas para no olvidarlas. Y por último, lo que es la experiencia. ¿Cómo puedo hacer para ofrecer una buena experiencia de compra? No solo en estas fechas, sino también, ofrecer una buena experiencia de compra en esta fecha es asegurarnos ventas posteriores también. Así que vamos a estar repasando estos tres puntos. Lo primero que vamos a hablar es de productos. Parece una obviedad, sí, pero hay que elegir muy bien el mix de productos que van a estar ofreciendo. Con mix me refiero a poder generar una pirámide donde ustedes elijan cuáles van a ser sus productos base de volumen y cuáles van a ser sus productos estrella. Sus productos estrella puede ser o porque tengan menos unidades o porque tengan las promociones también más agresivas. Pero ustedes van a tener que definir cuál va a ser el rol de cada uno de sus productos en estas fechas. Si va a ser un producto con una promoción súper agresiva o si va a ser un producto con una promoción un poco más tranqui, dependiendo de lo que ustedes quieran vender. Y obviamente, para tener en cuenta, es el tema del stock. Todos sabemos que a veces tenemos algunas idas y vueltas con los stocks. Bueno, es un muy buen momento para revisar el stock, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos va a entrar en las próximas semanas y qué es lo que más necesitamos vender. Ahora, también vamos a ver lo que es el mix de promociones. Súper importante, no solo entender qué productos vamos a vender, sino cómo va a ser ese mix de promociones que vamos a ofrecer. ¿Cuántas promociones con un porcentaje agresivo de descuento vamos a estar ofreciendo? ¿Cuántos ítems con un porcentaje un poco más tranqui? ¿Cuántos con cuotas sin interés, con envíos y con un montón de otros beneficios que no son solo descuentos? Hablando de beneficios, está todo el tema de promociones, como veíamos recién. Primero hay que pensar qué promociones y qué descuentos voy a estar ofreciendo para cada ítem de mi catálogo. Después, por otro lado, podemos generar con Mercado Shops un montón de cupones de descuentos. ¿Por qué los cupones de descuento son tan importantes? Básicamente porque los puedo personalizar. Es decir, yo puedo crear, por ejemplo, si mi tienda online se llama Cande, Cande 20 Cyber, por ejemplo. Y lo bueno de poder personalizarlo es que lo puedo aplicar a un solo producto o a todo el catálogo. Pero también sirve mucho para hacer una estrategia de email marketing y targetear a las audiencias con los descuentos que nosotros sabemos que les pueden llegar a interesar. Pero además, si ustedes tienen presupuesto para contratar, por ejemplo, un microinfluencer o un influencer, o tienen algún amigo con muchos seguidores en Twitter, en Instagram, en un montón de redes sociales, también les pueden personalizar el descuento. Por ejemplo, Belu 50, Cande, y van a poder traquear de esa manera cuántas ventas le generó un influencer o un canal. Por otro lado, otra de las cosas claves para ofrecer, que no es promoción, pero sí es un gran beneficio, son los envíos gratis. ¿Qué pasa con los envíos gratis? Ustedes pueden elegir. Si yo quiero ofrecer envío gratis, ¿sí? Puedo o pagarlo yo como vendedor o puedo directamente integrarlo al precio de venta del producto. Si ustedes hacen alguna estadística en sus audiencias, probablemente se encuentren que un montón de personas prefieren no saber que están pagando el envío, pero ofrecer envío gratis. Es decir,
Si ustedes tienen, por ejemplo, en su tienda productos de ticket promedio bajo, les va a convenir ofrecer envío gratis. ¿Por qué? Porque probablemente el envío les vaya a quedar muy caro para el ticket que ofrecen. Entonces, ofrecer envíos gratis es una gran opción para mejorar la conversión. Y por último, y no menos importante, las cuotas sin interés. Estamos en un país donde la financiación juega un rol clave a la hora de comprar, sobre todo si ustedes tienen productos de ticket alto en sus tiendas. Nosotros, en Mercado Shops, con las publicaciones premium, ustedes pueden ofrecer distintos tipos de 3, 6, 12 cuotas sin interés que pueden ir viendo para cada ítem. Es decir, no es necesario que las cuotas sin interés las apliquen en todos los ítems, pueden aplicarlos en las que quieran. Y acá también les recomiendo que jueguen y piensen muy bien con el mix de sobre qué productos ofrecen cuotas sin interés. Otra cosa clave es la personalización de la tienda. ¿Sí? Parece una obviedad, pero en estas fechas la gente está buscando descuentos. ¿Sí? En lo que son las fechas Cyber Monday, Black Friday, Hot Sale, todas las fechas comerciales, la gente busca descuentos. ¿Sí? Entonces, si yo entro a una tienda, por ejemplo, y ya de entrada veo un banner que tiene el logo de Cyber Monday, ¿sí? Este logo lo pueden utilizar si ustedes han pagado la membresía en la casa y han pagado por usar este logo. ¿Cuáles son los beneficios de usar el logo? Es que la gente, los compradores que están buscando estas ofertas, saben que de esta manera ustedes se aseguraron, digamos, de no inflar los precios y hacer un descuento un poco simulado, ¿sí? Entonces les asegura tener este logo en su tienda que los precios, digamos, siguen súper vigentes y no fueron inflados. Por otro lado, es muy importante mandar al frente los descuentos, no solo en los productos y en las publicaciones, sino también en estos banners. Pueden hacerlo, por ejemplo, en el main slider, como este que tengo acá arriba, diciendo su oferta más agresiva. Lo que yo les recomiendo es que agarren su oferta más agresiva, por ejemplo, si es 40%, y digan hasta 40% de descuento, porque eso, digamos, involucra todos los otros descuentos que ustedes también pueden ofrecer. Por otro lado, además del banner principal, les propongo que tengan banners en su tienda con las distintas promociones. Por ejemplo, productos hasta 50% off, productos hasta 40% off, o los vayan agrupando según lo que ustedes consideren sus beneficios. Y último, pero también no menor, es destacar los productos estrella. Por ejemplo, en esta tienda fake que hicimos para esta presentación, los productos estrella los pusimos en un carrusel al principio de todo. Porque obviamente todo lo que ustedes muestren primero en la pantalla que se ve y cuanto menos tenga que scrollear la persona, es lo que más impacto genera en la visita de un comprador. Después, ¿cómo genero visitas en mi tienda? Esto es clave. Llevar tráfico a su tienda es clave para poder generar ventas. Hay dos grandes formas de llevar tráfico. Una es tráfico orgánico, es decir, que yo no pago por ese tráfico, pero sí tengo que hacer cosas para generarlo. Y otro es el tráfico pago. En cuanto a tráfico orgánico, lo que yo les recomiendo es descargar la base de sus compradores, que en el hub de Mercado Shops lo pueden descargar súper fácil, ¿sí? Y después compartirles a ellos por WhatsApp o incluso por email, a través de las herramientas que tenemos de email marketing, todos los cupones de descuento personalizados o incluso los descuentos que van a estar teniendo. Lo que les recomiendo también es que no esperen solo al día de la fecha para mandar las comunicaciones, sino que empiecen desde antes. Por otro lado, compartan a sus contactos por WhatsApp la tienda, en sus redes sociales, compártanla por todos lados para que la gente la pueda ver, genere visitas y conozcan que la tienen. Como les dije, hagan email marketing y publiquen en las redes no solo su tienda e integren su catálogo, sino también publiquen todos los descuentos que van a estar teniendo, no solo en el momento, sino antes, ¿sí? Bueno, no voy a ahondar mucho en la parte de tráfico pago porque después vienen unos bloques específicos de tráfico pago, ¿sí? Va a estar la gente de Meta hablándonos, la gente de Google y también la gente de Mercado Ads. Con Mercado Ads tenemos una solución que Jeremy mencionó como PADS, que en realidad es Product Ads. Es una solución que nosotros tenemos, una integración que desarrollamos en conjunto entre Mercado Shops y Mercado Ads para llevar tráfico de calidad de todos los compradores con intención que hay hoy en Mercado Libre, poder llevarlos a su tienda. Es decir, si yo sé una campaña en Mercado Shops con Product Ads y hay gente buscando, por ejemplo, un mate, como el de Jeremy, ¿sí? Los vamos a targetear con publicidad para que toda la gente que está buscando un mate pueda considerarlos también como opción, hagan clic y los lleve a su tienda. Ya les van a estar contando mucho más de esto. Un tip, una pavada, pero no menor, chequeen que su tienda haya quedado bien, funcione todo bien, prueben en distintos dispositivos, en iOS, en Android, en distintos tipos de celulares, de computadoras y demás, para chequear que se vea tal como ustedes querían.
¿Cómo puedo ofrecer una buena experiencia? Un poco para cerrar. Primero, desde Mercado Shops ofrecemos Mercado Envíos. Esto es clave porque ¿cuántas veces le pasó de comprar algo en estas fechas y que le llegue mínimo en 2 semanas o que genera retrasos la entrega? Bueno, con Mercado Envíos pueden tener envíos en el día, es decir, sus compradores pueden tener lo que a ustedes le compraron en el mismo día. Obviamente dependiendo de la zona y demás, pero en la mayoría de casos se aplica. Si ustedes además venden en Marketplace, les recomiendo Mercado Envío Full porque tienen el stock integrado y de esta manera tienen 2 vidrieras de venta, su tienda online con Mercado Shops y Mercado Libre. Por otro lado, tenemos Mercado Pago. Obviamente, Mercado Pago, además de tener 50 millones de usuarios logueados y que genera una conversión mucho más rápida y segura, a la gente le gusta saber que está Mercado Pago detrás porque es un procesador de pagos súper seguro. Sabemos que hoy en día está lleno de estafas virtuales y de esta manera la gente compra mucho más seguro. También tenemos Mercado Crédito para ofrecerle a los distintos compradores comprar en cuotas sin necesidad de tener una tarjeta. Y por último, la atención al cliente. ¿Sí? Es clave que ustedes puedan integrar en su shop el botón de WhatsApp para estas fechas por cualquier consulta que los compradores puedan llegar a tener. Y no solo eso, sino que ténganse ya respuestas típicas preestablecidas para poder contestar a cada uno. Muchas gracias. Los voy a dejar con Mariano Sirena y con Santi Blanco en el workshop de Linkea tu tienda a redes sociales para poder comunicarlas y llevar tráfico a su tienda como vimos recién y poder despegar sus ventas. Gracias a todos. Shops, shops, shops. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple. Con Mercado Shops, Mercado tu marca shops, crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Libre los tendrás. Tienes Mercado Envíos, Mercado Pago y mucho más. Abrí tu propia tienda online gratis. Tus compradores te amarán. Mercado Shops, Shops, Shops. Mercado Shops, Shops, Shops. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple. Con Mercado Shops, Mercado Shops, tu marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Shops. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Mi nombre es Santiago Blanco, soy Product Manager de Mercado Shops y estoy junto a Mariano Sirena, CEO y fundador de Mil Brands, una consultora experta en Mercado Libre y Mercado Shops. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien, Santi, gracias por la invitación y bueno, gracias a todos por estar acá. Gracias a vos por haber venido. Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar sobre las redes sociales, la importancia de conectarla con tu Mercado Shops y también vamos a hablar de otras herramientas de tráfico como Google, Meta Ads y Mercado Ads. Pero Marian, vayamos a lo primero. ¿Por qué es tan difícil captar la atención del consumidor? Cuando hablamos de tráfico y de redes sociales, hay que tener en cuenta como dos áreas, ¿no? Por un lado tenés la parte técnica, que es la parte de conectar con las plataformas y conectar todas las herramientas. Y por otro lado tenés esta cosa de la atención del consumidor, ¿no? Este desafío que tenemos como vendedores o como marcas de poder impactar en el cliente y capturar la atención. La realidad es que en este último tiempo, la última década, la atención del consumidor, si uno tiene que contar la atención plena de un consumidor, son 5 segundos. Es lo máximo que te da. ¿Bien? Y si no impactaste con un mensaje, lo perdés. Absolutamente se desconecta mentalmente de tu mensaje. Sumado a esto de la multiplataforma, de las multis herramientas, que hace que vayamos saltando de un lugar a otro y genera un efecto que se llama atención dividida, ¿no? Entonces, vos tenés un consumidor que salta de un lugar al otro y que te dedica muy poco tiempo para darte la oportunidad de comunicarte, ¿bien? Y por otro lado tenés vendedores, marcas que por el aumento de la competencia, por el aumento propio de la dinámica, requieren comunicar su propuesta de valor, requieren diferenciarse, requieren contar sus mensajes y requieren mucho tiempo, algo que el consumidor no nos da, ¿no? Entonces ahí tenemos como una dicotomía entre un consumidor con poco tiempo y marcas o empresas que necesitan mucho tiempo. En este contexto, eso es lo que hace que captar esa atención sea muy difícil, ¿no? Y requiere
que cambiemos las estrategias. Bien, que estamos muy acostumbrados a hacer comunicaciones en bloque, ¿no? Te mando todo un sistema de información y en realidad tenemos que pasar a comunicaciones más ágiles, ¿no? Más rápidas, a un ritmo más vertiginoso, de mayor impacto. Hay que moverse de ese impacto en un solo golpe a pequeños contactos, ¿no? Ir acompañando ese proceso del camino del consumidor. Claro, adaptarnos básicamente a las nuevas formas de atención del consumidor. Total, porque el consumidor está en la parada del bondi, está por ahí mirando Instagram y después está con WhatsApp y después se descolgó. Y de alguna manera tenemos que pensar también ese comportamiento de la persona mezclado con el proceso de compra, ¿no? Hay un marco teórico que está bueno para entender eso, que es la pirámide de intención de compra, ¿no? La pirámide de intención de compra habla de los estadios que tiene el consumidor y de cómo nosotros buscamos en Internet. Vamos a hacer de cuenta de que tenemos un vendedor acá entre el público de que vende paletas de pádel, ¿no? Y dice, bueno, okay, de toda la gente que hay navegando en Internet, ¿cómo se distribuye ese público? Va a haber un 3% que está buscando comprar una paleta ahora. Dice, che, quiero comprar ahora, está buscando dónde comprarla. Va a haber un 17% que está comparando, que está mirando, que está viendo a ver cuáles son las diferencias entre una paleta y la otra. Hay otro 20% que dice, che, estaría bueno jugar al pádel. Y hay un 60% que ni se los cruza por la cabeza jugar al pádel. ¿Bien? En esa pirámide también lo que nos marca la pirámide es ese camino de consumidor y el esfuerzo y el costo que lleva captar ese consumidor. La punta de la pirámide, ese 3%, es el que más cuesta en términos económicos y en términos de esfuerzo. Y la base de la pirámide, que es el que todavía no tiene la necesidad, es que es el que menos cuesta en términos de esfuerzo, es el que menos cuesta en términos económicos, pero requiere un poquito más de tiempo. ¿Bien? Porque tenemos que empezar antes. Claro, y encima, sobre todo, generalmente nos enfocamos al momento de hacer estrategias en ese 3%, ¿no? Que es el más difícil de captar. Todo el tiempo estamos como enfocados porque, a ver, todos tenemos objetivos de venta que cumplir y queremos, che, invierto ahora, quiero el retorno rápido. Bien, funciona, ese 3% funciona, pero a medida que aumenta la competencia y a medida que baja la atención, cada vez es más laborioso. Entonces tenemos que trabajar para generar visibilidad en todo el camino. Son cada una de las partes. Mi abuela tenía una frase, ¿no?, totalmente descolgada de hace mucho tiempo, que me decía, la ausencia causa olvido, en un contexto que no viene al caso. Y yo me apropié de esa frase, ¿no?, y digo, en términos de lo que hacemos nosotros, que hacemos marketing, publicidad, negocios, que queremos vender productos, digo, bien interesante, ¿no? Si no me conoces, es muy difícil que me compres. Y si no me ves lo suficiente, si me viste una vez y no me viste más, es muy difícil que me compres. Bien, no me vas a recordar. Entonces, nuestra función desde el lado de la comunicación, desde el lado de la venta, desde los planes, de los planes de venta que hagamos, tenemos que trabajar en generar toda esa visibilidad a través de todo ese camino para ir capturando de a poquito la atención, ¿no? Si alguien busca, por ejemplo, paletas de pádel en YouTube, tenemos que tener un video comparativo. Si alguien busca en Instagram, hashtag pádel, tenemos que estar ahí presentes, ¿no? Vamos a dar de dos maneras. De manera orgánica, ponemos el contenido y cuando la gente lo busque, los algoritmos nos van a mostrar. O podemos estar de manera paga, ¿no? Sí. Yo me pongo adelante de tu búsqueda, yo pago para estar, para que cuando busques en Google, para que cuando busques en Instagram, ante un determinado interés, aparezcamos. Claro, es acompañar al consumidor en todo el proceso, ¿no? Desde que no nos conoce o no detectó su necesidad, hasta que nos encuentra, hace esa primer compra, y después la parte más difícil, ¿no? Que es fidelizarlo para que se vuelva en un cliente. Total, tenemos que ser visibles. Yo creo que la palabra es esa, es visibles, ¿no? Y cuando uno dice, che, bueno, ¿por qué es importante las redes sociales? Esto es lo que nos toca hablar hoy. La realidad es que el teléfono se convirtió en la primer pantalla. Hoy, para todos, nuestra primer pantalla es el teléfono. Es donde buscamos, es donde compartimos cuestiones de laburo, cuestiones con la familia, compartimos lo que queremos, consumimos lo que queremos. La atención está ahí. Bien, y si la atención está en las redes sociales, los vendedores tenemos que estar en las redes sociales. Bien, imagínate si yo te hubiera dicho hace 20 años que vos podías poner en la palma de la mano del consumidor una foto del campeonato de pádel del domingo y que ibas a poder darle clic
a la paleta que usó el equipo que ganó y comprarla en un sitio web. Hace 20 años era magia eso. Eso es magia, ¿no? Y hoy es algo común. ¿Bien? Y es algo común que no todos hacen. ¿Bien? Conectar las herramientas, estar presentes activamente, todavía no se logró la penetración que se necesita o que se puede lograr. Me parece que es una oportunidad de mejora todavía al alcance de la mano muy, muy rápida. Excelente. Sí. Así que bueno, ahora hay que conectarse. Ahí vos nos vas a contar cómo conectarnos. Exactamente. Bien. Bueno, como decía Marian, es muy importante conectar las redes sociales con nuestro Mercado Shops. Y la forma más fácil de hacerlo es ingresando desde el menú de Mercado Shops, seleccionando la opción de Facebook y siguiendo el proceso de onboarding. De esta forma vamos a poder conectar el catálogo a nuestro Mercado Shop y además también vamos a poder verificar el dominio, ¿no?, para poder usar después campañas de Meta Ads. Otra forma también de llevar tráfico a tus redes, de tus redes sociales a tu Mercado Shops es a través de la creación de la tienda en Facebook. ¿Bien? Esto es un proceso que se hace en Facebook, ¿bien? Y tenemos un pequeño instructivo para que acá nuestro auditorio lo pueda ver. Ahí estamos, bien. Vamos a empezar desde el menú de Mercado Shops en la opción Facebook. Acá, como ven, ya tengo mi catálogo vinculado y el dominio verificado. Como les dije antes, este es un proceso que arranca en el Business Manager de Facebook, con lo cual hago clic en el paso 1 que dice Administrador de Ventas y esto me va a llevar a Facebook, ¿bien? Dentro de Facebook yo tengo que crear mi tienda. Acá, como consejo principal, asegúrense siempre de estar en la cuenta correcta dentro del administrador de venta. Lo pueden ver justo en la esquina superior izquierda, lo veo acá en mi pantalla, puede ser la derecha. Asegúrense de estar siempre en la cuenta correcta porque si tienes más de una cuenta en Facebook o, por ejemplo, son generadores de contenido, agencia y demás, puede ser que por defecto tengan otra cuenta, ¿sí? Entonces, para que esto funcione, recuerden tener conectada la cuenta de Mercado Shops dentro del administrador de Facebook. Hacemos clic en agregar tienda, leemos los términos y condiciones, damos clic en siguiente y seleccionamos finalizar compra en el sitio web. Esto es para que cualquier consumidor, cuando haga clic en un producto nuestro, vaya directamente a nuestro Mercado Shops y termine la compra desde ahí, ¿bien? Damos clic en siguiente, elegimos la página en la cual tenemos vinculado nuestro catálogo de Mercado Shops, elegimos la cuenta publicitaria y el catálogo. Todo esto es un siguiente, siguiente, siguiente. Determino el país donde voy a vender, hago un último check, acepto términos y condiciones y finalizo la configuración. ¿Bien? Con esto ya agregué la tienda en Facebook. ¿Sí? Facebook ya sabe que tengo una tienda, ¿bien?, vinculada a mi Mercado Shops con el catálogo actualizado con precios, fotos, descripción y demás de mi Mercado Shops. Ahora bien, nos queda la segunda parte, ¿bien? Que es, si yo quiero también mostrar el botón de ver mi tienda en Instagram, tengo que vincular Instagram a Facebook, exactamente. Y para eso tengo que hacer dos cosas. Primero, asegurarme de una cuenta profesional, ¿bien?, que se diferencia de la cuenta personal, tiene más métricas, está orientado al negocio y demás. Es muy interesante y es fundamental para cualquier negocio emprendedor. ¿Bien? Vamos a ver un pequeño video de cómo se hace esto. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. Ahí está, hay una mano mágica que me ayuda. Y no, bueno, se los vamos a explicar. No pasa nada. Puede fallar, se los comentamos en vivo. Básicamente, este paso consta de dos pasos, esto, vincular la cuenta en Instagram. Primero es... Arrancamos. ¿Arrancamos? Perfecto. No, perdón, este es el anterior. Así que, si quieren, me escuchan a mí. Básicamente es, agarramos la cuenta de Instagram, colocamos una cuenta profesional, ¿bien? Y vamos a ir a configuración. Mi negocio. Dentro de mi negocio va a ser el mismo paso a paso que vimos recién con Facebook. Vamos a seleccionar la cuenta publicitaria, seleccionar la página a la cual queremos vincularlo, el catálogo y ya está. Tenemos habilitado el botón de ver tienda en Instagram y en Facebook. De esta forma voy a poder hacer tres cosas para llevar tráfico a mi sitio web. La primera es taggear mis productos, ¿bien? Es decir, yo hago una publicación. Esto de la paleta de pádel, de poder ir de la paleta a la tienda. Tengo la foto del torneo que gané con la paleta de pádel y le pongo el tag de el nombre de la paleta, el precio y demás.
voy a poder también hacer campañas de Meta Ads. Bien, voy a poder decir, a ver, quiero llegar a las personas interesadas en pádel y mostrarle esta paleta. Y tercero, voy a poder habilitar el botón de ver mi tienda para que toda esa audiencia que yo estuve generando, cuando llegue a mi Instagram, pueda ver todo mi catálogo de productos, hacer clic y llevarlo a mi mercado shops. Bien, ahora, hablamos mucho de cómo llevar tráfico de las redes sociales a mi mercado shops. ¿Por qué es tan importante llevar tráfico? La realidad es que, a ver, si tenemos que resumir, y es una reducción, obviamente el e-commerce es más complejo que esto, pero si tenemos que resumir, o resumir el e-commerce en dos actividades principales, la primera es generación de tráfico, ¿bien? Y la segunda es cumplir con tu promesa de ventas. Y la realidad es que, por la coyuntura, por las cosas como se han dado, de alguna manera estamos acostumbrados a los marketplaces, estamos acostumbrados al marketplace, donde nunca hicimos el laburo de generación de tráfico. Siempre el tráfico vino solo o vino a través del marketplace. Pero la realidad es que si no tenés la capacidad de generar tráfico, estás fuera de juego, ¿no? Es como que decís, che, tengo una fiesta, y bueno, tenés que poder invitar a la gente, porque si no invitaste a la gente, no hay fiesta. Exacto. ¿Bien? Yo creo que es el foco principal de cualquier negocio. Hoy la agenda de cualquier negocio para mí en este momento tiene que estar en el punto uno, cómo generamos tráfico, cómo llevamos clientes desde cualquier lugar a nuestro negocio y a un costo competitivo, ¿no? Obviamente. Exactamente, bien. ¿Y qué mejor manera de llevar también tráfico a nuestro negocio con las tres herramientas de tráfico que tenemos vinculadas en Mercado Shops? ¿Cuáles son? Tenemos Mercado Ads, bien, que es la red exclusiva para sellers de Mercado Libre y Mercado Shops. Esta red tiene dos grandes ventajas. La primera es que nuestro consumidor está en ese 3% que hablábamos con vos, Mario, ese 3% que está buscando precios, buscando ofertas, buscando cuál es la mejor oferta que se adapta a la necesidad que tiene en ese momento para hacer la compra. Y la segunda es que, como es una red exclusiva de Mercado Libre y Mercado Shops, la competencia es más reducida que en otras redes. Bien, tenemos Google Shopping también, para poder llegar a esos usuarios que están buscando productos parecidos a los nuestros en el buscador de Google, ¿bien? Cuando estoy buscando paletas de pádel, ¿bien? En el resultado de búsqueda van a aparecer mis productos, ¿bien? Y tenemos la tercera, y este es un spoiler que te adelanto. Spoiler total, ¿eh? Spoiler total. A partir de hoy, a las 0 horas, tenemos también Meta Ads, ¿bien? Meta Ads es también la red de Facebook y lo que nos permite es llegar también a consumidores que no están haciendo búsquedas activas, ¿bien? A diferencia de Google o de, por ejemplo, Mercado Ads, acá el seller, el comprador, no está buscando mis productos, sino que tengo que ser yo quien llegue con una propuesta diferenciadora para captar su atención y llevarlo como tráfico a mi sitio web. Todo, ¿bien?, el embudo, todo este caminito que venimos hablando. Exactamente, 100% integrado. Total. En pocos clics desde Mercado Shops. Muy fácil, verdaderamente muy fácil. Ahora bien, Marian, ¿te animas a darle algunos consejitos a la audiencia para cómo hacer sus, sí, herramientas? Los dueños de los consejos son el equipo de Growth Marketing nuestro, liderado por Agus Ivani. Le dije, che, chicas, vamos a resumir dos o tres ideas claves que sean fáciles, ¿bien? La primera que nosotros vemos todo el tiempo es poca atención en el consumidor, ¿bien? Entonces, el primer consejo es piensen en el consumidor, piensen en lo que el cliente necesite. Hagamos comunicaciones y promociones desde el consumidor, no desde nosotros. La segunda es, antes de arrancar a conectar todo, hacé tus cuentas. Hacé tu cuenta de Instagram, de Meta, de Business Manager, de Google, Analytics, absolutamente todo. Tené todo eso. Y la tercera, y es muy simple y más importante, hacelo con un mail exclusivo para eso y garantizá el acceso a ese mail. Es increíble los problemas que a veces nos encontramos cuando en todos los equipos hay cambios de personas, cambios de agencias, cambios de roles, y a veces dicen, uy, yo no puedo entrar, ¿por qué? Porque no tengo acceso al mail. O no puedo hacer... Bueno, es una problemática que prestándole atención a eso funciona. Bien, son esas tres cositas. Foco en el cliente, crea todo antes y hacerlo con un mail exclusivo para eso te va a allanar mucho el trabajo. Excelente. Marian, muchas gracias por tus comentarios, por haber venido. Gracias a todos por habernos escuchado. Ahora quédense que sigue un sorteo de la mano de Isa y de Migue. Hay mucho más respecto a tus ventas. Muchas gracias. Shops, shops, shops. Tener tu propia tienda online.
nunca fue tan simple. Con Mercado Shops, Mercado tu Shops, marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Libre los tendrás. Tienes Mercado Envíos, Mercado Pago y mucho más. Abrí tu propia tienda online gratis. Tus compradores te amarán. Mercado Shops, Shops, Shops. Mercado Shops, Shops, Shops. Tener tu propia tienda. Bueno, volvimos con momento sorteo. ¿Qué vamos a sortear, Miguel? ¿Cómo? ¿Qué vamos a sortear? ¿Perdón? ¿Qué sorteamos? Ok, hay sorteos, empiezan los regalos. Va a haber muchos hoy, ¿eh? Para toda la gente que está conectada siguiendo este evento en vivo, vamos a sortear 10 cupos en talleres de Mercado Shops para que aprendas a hacer campañas de marketing digital para tu tienda. Perfecto. Todos los que se anotaron, los que están participando, ¿sí? Sí. ¿Los que están aquí incluso? Los que están aquí online. Puede ser si se anotaron. No sé si se anotaron o no, pero uno. Los que se anotaron pueden estar participando. Son 10 cupos en talleres. Están así absolutamente que... en la desidia los que están acá, ¿eh? No tenemos respuesta de la gente. Bueno, bien. Acá. Va a haber de todo, ¿eh? Sí, realmente sí, como 4 o 5 sorteos. Acaban de aparecer los ganadores en breve de estos cursos hermosos. La gente que está conectada también viendo se va a enterar si alguno de ellos ha sido elegido. Hay varios, después vas a hacer bola que diga los demás, ¿cierto? Sí, exactamente. Empezamos por los primeros. ¿Cómo? Empezamos por los primeros, que son bien, los 10 cupos, por 10 en talleres. Cupos en talleres de Mercado Shops para que aprendas a hacer campañas de marketing digital, que es lo que estamos hablando hoy toda la mañana y esta jornada hermosa que estamos aquí. ¿Y los ganadores, che? ¿Tenemos ganadores o no tenemos ganadores? Ahí están. Ahí están, ahí 5, están. 5, 4, 3, 2, 1. Y deberían aparecer. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Muchos perfecto. Con los nombres de sus emprendimientos ya sí, el mail. Sí, tal cual. Okay, distribuidora, Big Kids, Deco. Sí, hay de todo, hay de todo. Tienda Noar, Gmail, está muy bien. Los que se reconocen los vamos a estar contactando después del evento para que, cobren su premio. Y ahora viene la parte que más me gusta a mí, que es básicamente entrevistar al señor. Bueno. Así que te voy a invitar a mi living. Dale, permiso. Yo vine invitado... Vos sos una gran conductora. Yo soy Susana, ¿viste? ¿Cómo? Como que soy Susana ahora. Susana Rocasalvo. No, qué horror. Prefiero Jiménez. Bien. Bueno, Miguel, escúchame. Lo primero que te quiero preguntar y para todos los que están acá presentes es, ¿cómo te presento? ¿Qué sos? ¿Generador? ¿Creador de contenido? ¿Cómo te identificás? Típico pregunta de aeropuerto que ponés que te ponen qué sos. La verdad no sé qué soy. Laburo en los medios de comunicación y el crecimiento de mis redes empezó por ahí, a diferencia de muchos instagramers o influencers, como a mí no me gusta mucho la palabra influencer. Okay. O sea, sabemos que no sos influencer. No me gusta para conmigo. Okay. Se la digo a los demás. Hay algunos que son influencers, por ejemplo, no sé, Maratea para mí es un influencer. Okay. ¿Entendés? Para mí tiene como otro significado. Y empecé con las redes... creciendo mucho en las redes cuando estaba al aire en programas. Okay. Empezó siendo como seguidores de una cuenta fan porque era el que veían en un programa y a la vez también yo como que hacía contenido en las redes o replicaba cosas de los programas o en la radio. Así fue. Empecé en Twitter. Okay. Que cuando Twitter era hermoso. Sí. Cuando era dulce. Ahora Twitter es una cloaca que me gusta. Okay. hasta que me toca a mí que me den. Claro, ahí ya no nos gusta más. Sí, Twitter es un gran lugar, pero bueno, ahora se puso medio podri. Pero okay. Así fue que me empecé en las redes del principio. Buenísimo. Y en una época en la que estaban empezando a sumarse seguidores nuevos, de verdad, que se hacían usuarios. Viste que hoy en día medios como que ya están todos los que tienen usuarios. Exacto. Y todos siguen a, no sé, al Duki o a ese palo, viste, que tienen 5.000, Nicki Nicole, María Becerra, todo ese palo. Y ahí cuando estaban todos empezando a hacerse usuarios... Ahí era tipo subir por día 10.000, 20.000, era hermoso. Claro. Pero pará, igual no me digas Duki y María Becerra, vos tenés 1.5 millones de seguidores sí, en Instagram. Sí, pero ahora, por ejemplo, hay algunos que tienen 8 millones de seguidores y sus seguidores son, ya está, su público está hiper mega segmentado, que sí. Son chicos y chicas de 15 años y que ya a mí dicen, este viejo choto, ¿quién es? Este gordo que se hace el pendejo con esa bermuda toda roñosa, ¿quién es? Entonces, sí, hay un montón de gente... Hay que saber llegarle. Sí, también, bueno, también es la calidad de esos seguidores, ¿no? Como que podés tener un montón, pero quizás hay gente buscando una cosa u otra cosa. Exactamente. Digo, no quiere decir que cantidad sea igual a calidad. Exacto. Y ahí te pregunto,
para la gente que está del otro lado y que también quiere saber, quiere entender cómo vender su producto, me parece que está buena la analogía de cómo te vendés vos a vos un poco también. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tenés en cuenta a la hora de hacer contenido? ¿Y cómo haces para que ese contenido sea vigente? Porque como vos me decís, aparece Duque y María Becerra, que lo siguen chicos mucho más joven. ¿Cómo ayornás tu contenido? ¿Cómo haces? No, es que en realidad, más que ayornar, porque como diciendo que es para hablarle a gente más chica, hay que amigarse con el público que tenés, porque por ahí, bueno, qué sé yo. El otro día, por ejemplo, estaba hablando con una amiga que es experta en... experta, la palabra cualquiera. Es socióloga y antropóloga y labura con marcas. Entonces analiza los públicos re amarillamente mal, que la grabé para un podcast que tengo yo. ¿Qué capítulo? No salió, se llama Consumo. Buenísimo. Y ella habla de todo eso, de cómo es la gente y demás. ¿Por qué llegué a esto? Ah, porque yo le preguntaba, por ejemplo, una marca, vamos a dar el ejemplo de Lacoste, suponte, sí, que busca un público recheto. Y vienen unos pibes, le hace los guachiturros, por ejemplo, y empiezan a usar su ropa. Ok. Entonces yo le digo, ¿a la marca qué le conviene? ¿Popularizarse porque un nuevo público le dio entidad? ¿O ponerse reacio? Porque no, yo no quiero a estos pibes, yo quiero seguir con el viejo golfista, ¿entendés? Uh-huh. Y ahí está lo que está bueno de amigarse con la gente que te sigue, porque si yo le quisiera llegar a los pibes de 12 años, no sería muy orgánico. Claro. Porque yo ya, por eso te digo, crecemos con la gente que nos sigue, y tanto en las redes como en cualquier lado, y no es real cuando por ahí querés llegarle a gente que no tiene nada que ver con vos. Claro. ¿Entendés? Entiendo. Entonces yo sé que mi público es de 26 a 34, de 24 a 36, según lo que dicen las estadísticas de mis redes, y es gente que ya está medio en esa, ¿viste? Claro. Ya algunos peinan canas y otros no. Pero es eso, el público okay. Es ese, digamos. No a ayornarse, sino a acompañar a eso. Pero, o sea, orgánicamente, ¿no? No es que claro. Están hablando de tal cosa y yo voy a hablar de eso porque, ahora garpa esto. Perfecto. Yo ahí tengo otra pregunta. Por ejemplo, cuando te llama una marca, vamos a poner una marca, a mí me gusta el ejemplo que te dije ayer de bidets o inodoros, sí. Porque es algo que sería problemático comunicar. Muy linda, muy fina. Te llama una marca, ¿cómo haces para meterlo orgánicamente en la historia de Miguel Granados y que no sea, ¿tenés ganas de ir al baño o probaste estos bidets? ¿Cómo lo haces orgánico? Siempre no tengo ganas de ir al baño. Sí, me estás haciendo dar cuenta que mi Instagram está absolutamente prostituido y eso está buenísimo. Bueno. Pero bueno, hablando, hoy venimos a hablar de eso, de las marcas que pautan en las redes o que quieren estar, qué sé yo, a veces... Me pasa cuando una marca me llama, o muchas veces pasa que te regalan algo, ¿no? Para que vos lo muestres. Porque dicen, mira, me encanta esto, mire, te vamos a mandar la Super Mini Pimer 34, ejemplo. Y después te dicen, che, no me siguió nadie con lo que subiste. Y la verdad que quién quiere... A ver, ¿alguno acá seguiría un usuario de Mini Pimers? Para ver todos los días qué Mini Pimer nueva hay, digamos. Todo el mundo quiere que su Instagram tenga 200 mil millones de seguidores, sea lo que sea, venda un mate, venda una Mini Pimer o venda un sanitario. Y la realidad es que son Instagram que son para pasar por la vidriera, sí. No son para seguir. Entonces, che, Miguel, tenés 1,5 millones de seguidores y no me siguió nadie. Y, pero hermano, un usuario de alfombra, prefiero, no sé, seguir a la China Suárez. Claro, sí. O a Messi, qué sé yo, alguien que genere contenido, ¿entendés? Pero las marcas... A veces también se piensan que los seguidores son todo. Claro. Y no es verdad. Porque vos decís, claro, este tipo tiene 5 millones de seguidores, pero te subió una story y no te siguió nadie. Por ahí no tiene nada que ver. A mí me han llamado marcas para hacer campañas. Mucha gente piensa que le dice canje a todo lo del Instagram o de este canje. Son campañas pagas. Claro. No es que te pagan con jabón en polvo una campaña de Ariel. Claro, pues piensa en eso. Miguel, paga el caldo. No, estúpido, me están pagando. Me están dando caldo gratis. Y mucha no tiene nada que ver con el, claro. con la persona que lo hace y con el público que tiene. Claro. ¿Entendés? Por eso te digo, me han llamado marcas de sanitarios. Y ahí sí, ¿qué querés que te diga? ¿Lo hice por el dinero? Sí, obvio. ¿Esperé a cobrarlo para borrar el posteo? Sí, claro. archivarlo. Pero bueno, sí, hay marcas que como que no tienen ese tacto, ¿viste? Claro, de, sí.
tratan de imponer y quizás no de que generes algo orgánico. Bueno, por ejemplo, ahora, un ejemplo, recién justo me estaba puteando con una amiga que labora en una agencia porque hay una marca de apuestas deportivas. Sí. Y yo estoy ahí todos los meses comunicando eso. Y en vez de hacerme comunicar cosas que tengan que ver conmigo, me están haciendo comunicar Patronato versus Racing. Claro, yo, no tiene nada que ver. No sé ni si juegan en la misma cosa, porque no es un porongo de fútbol. Pero como diciendo, y metete por lo que va ahí, qué sé yo, claro. El día habla de básquet. Sí. O por ejemplo, qué sé yo, Barassi, lo llaman toda la de comida. ¿Y por qué? ¿Y por qué va a ser? Sí. Bueno, está bien, yo no lo puedo decir, pero decilo vos. Pero, ¿entendés? Como que... Sí. Para... No es tan difícil entender... Sí, ¿por dónde va? Pues si algo le queda bien o no. Sí, te entiendo perfecto. Y tengo una pregunta, porque me parece importante que aquel que vaya a postear lo que sea sobre su negocio entienda quién es su audiencia. A vos, ¿quién te sigue? ¿Quién es la audiencia de Miguel Granados? ¿La sabés? No, sé lo que me dice mi Instagram. Me dice, por ejemplo, mitad mujeres, mitad hombres. Ok, que 50, está buenísimo 50. Que así sea. 24-36. Mm. Te vuelvo a decir, el rango de mi edad, de los que por ahí crecimos todos juntos. Claro. Uno estudiando Derecho, otro haciendo un programa en tele, pero juntos. Y ese es el público. Y creo que es un público que aparte tiene... para mí todas las generaciones anteriores siempre fueron mejores y tuvieron más lugares para aprender o consumir mejores cosas culturales. No me refiero a lo que hago yo, pero sí me refiero a la música o a las series o a las cosas que para mí cada vez son peores. Okay. Pero no de pesimista y de envidioso lo digo, ¿eh? Lo digo envidioso. De la nueva ola y todo eso que es tipo... Consumen porque sí. Para mí la nueva ola de estos que tienen 10 millones tienen un magnetismo tremendo, hagan lo que hagan, ya como que se metieron a todo en el bolsillo, pero por eso te digo, son niños los que los siguen. ¿Qué sé yo? No sé si compran un producto. Ok. Y para ahí, tengo una pregunta. Más allá de las publicaciones comerciales que haces, que de marcas, si vos tenés que postear un contenido orgánico porque, no sé, por ahí yo te sigo y subís con tu hija... No, vos no me seguís porque ayer me fijé y no me seguís. Ayer alguien subió una historia. Ayer alguien subió una historia robándome. Vos la reposteaste, pero vos no me seguís. Me seguía la que subió la historia. ¡Ah! Que mi jefa que está ahí sentada. Pero pará, hoy te voy a seguir y te voy a postear. Bien. Y te pongo en el feed. Pero te quería preguntar: como cuando haces un posteo orgánico con tu hija en la plaza o con tu, con tu papá o con tu hermana cantando una canción, te estoy diciendo todo tu contenido para que veas que te busqué. De verdad. Ok. Cuando tiene que ser orgánico, ¿cómo elegís los temas? ¿Te pegás a temas de agenda? Como por ejemplo, pasa algo y querés reaccionar a eso o subís random lo que se te ocurra. Yo creo que los que se pegan a temas de agenda, viste que hasta ahí, hablemos de marketing urbano, nivel pizarrón y tiza, que no deja de ser marketing. Sí. Que vemos en memes, por ejemplo, que dice, no sé... Erra un gol Messi o algo actual y el tipo pone milanesa a 200 pesos, más caliente yo lo recomparto. Obvio, eso. Más caliente que el director técnico de no sé qué, que el día anterior erró 3 goles un tipo. Y eso es marketing. Sí. Marketing es la reacción almacenero. Sí, está buenísimo. Sí. Que es un meme, pero un meme es también eso. Y ¿a qué iba con esto? No sé. Yo no me pego a los temas de agenda, pero a los que más le funciona es a los que se pega al tema de agenda. Okay. Porque obviamente estás con todo caldeado de lo que viene pasando y metes un chiste o algo que tiene que ver con eso, y es eso. Bueno, eso es lo que hacían antes los programas de humor de televisión. Okay. Tanto, no sé, o Dio Macho, Cinco y Ficar, qué sé yo, los que yo conozco, todo era tipo el tema de la semana y el fin de eso, y ahí es lo que te tienen agarrado, te tienen secuestrado. Para mí está re bueno. Pero sí, algunas veces sí, pero generalmente... Los que me siguen o me acompañan ahí en las redes son más que esperan algo un poco más border o algo que no tenga nada que ver con nada. Y yo me hallo más ahí. Por lo desprolijas que son mis redes, tengo como bastante gente. Porque podría ser mucho más clean, más blanca, más familiar. Y nada, muchas veces por hacer cosas desubicadas se me han caído campañas. O muchas veces yo he tenido convenios con marcas por determinado tiempo y por en Twitter haber puteado o haber... haber dicho algo feo, o haberme metido en algo político, o haber saludado a un político en Twitter y que me conteste, me quedé sin la campaña, ¿entendés? Claro. Yo del lado de marketing nos gusta tus redes, que queden así. No, bueno, sí, por eso. Hasta que uno se manda una cagada. Pero también es muy hijo de puta, porque por ejemplo, vos estás haciendo una campaña, o tenés un embajador de tu marca, elegís a alguien para que te represente, y le aparece un tuit de hace 4 años bardeando mal, y eso, esa agenda ese día...
y a vos como marca te recagó. Sí. Entonces llama, che, mira, al final no. Bueno, me pasó con, me acuerdo, hasta que sé la marca, ¿la puedo decir? Bueno, dale. Bueno, con Rapa Nui. Estábamos laburando con esa marca y me saltaron unos tweets viejos, tipo yo, humor negro, mal, todo re machirulo, ¿viste? Básico, año 2000. No va, no va. Sí, no, que no iba mal. Y se cayeron, es así. Claro. O sea, la buena onda dura lo que dura la conveniencia de las dos partes. Sí, entiendo. O sea, somos toda una mierda, chicos. Para mí, te quiero preguntar algo. Esto por ahí es más personal porque soy fanática de La Cruda y hay mucha gente ahí del otro lado que me dijo, te voy a mirar si podés preguntar algo de La Cruda. Quiero saber, ¿cómo elegís el contenido? ¿Cómo se te ocurre entrevistar a, no sé, Medium? Que por ahí no me gustó tanto ese capítulo. Bien, pero... no, a mí tampoco. ¿Alguno acá escuchó el podcast? Mirá, ¿ves que son todos fanáticos cuando hablamos de La Cruda? Solo quería saber eso, ni te escuché la pregunta. Bueno, gracias. Los que no lo escucharon se los recomiendo, no vengo acá a vender eso, obvio. Pero es un podcast que hacemos en Spotify con un grupo de amigos que son preguntas, jugamos a los periodistas, no somos periodistas, y es un grupo preguntas o temas fuertes como enfermedades, gente que se recuperó de algo o no se recuperó, que estuvo en una tragedia, la mamá de Ángeles Rawson, cosas muy heavy, contadas informalmente y charladas cara a cara en un estudio. Y la verdad que está buenísimo porque sí, es eso. Son cosas que nos intrigan de verdad. Bueno, eso por ejemplo es súper orgánico y la gente se da cuenta cuando es orgánico. Si yo me pongo a hablar mañana ahí de aeromodelismo, no me van a creer. Claro. Pero para, tiene tu sello, o sea, también estás vos en la parte de producción. No, en realidad elegimos la gente que va. Por ejemplo, che, ¿qué te gustaría? Bueno, me interesa, qué sé yo, alguien que estuvo en la AMIA o alguien que estuvo en las Torres Gemelas que ahora estamos tratando de conseguir. Un bombero o una mina que es cirujana pediátrica, como todos temas heavies, pero charlados como si fuese una comida, un asado, y eso está buenísimo. Y bueno, y ahí está mi límite también del laburo, porque mucha gente o muchas marcas me llaman, mire, queremos participar en La Cruda, y no. No da, ahí es como sí. Que hay el límite de que hay algo que queda sin bueno. Prostituir. Está bien, algo hay que dejar. Algo hay que dejar, ¿ok? Te hago pregunta yo a vos. Bueno, a ver. Súper orgánico, esto no está armado para nada, ¿eh? Volviendo al tema de este evento, ahora lo que yo te pregunto a vos es qué me recomendás, qué nos recomendás. Yo me voy a hacer una tienda en breve, de verdad. Ahí tengo un amigo que trabaja acá, Guille me está orientando porque quiero empezar a vender ropa de baloncesto. Buenísimo, y demás. Buenísimo, estamos. Así que la voy a hacer ahí en Mercado Shops. Dale. Pero ¿por qué es tan importante el Cyber Monday? Prepararse tanto para ese día. Bueno, ya Cande dijo un poquito alrededor de Cyber Monday y yo lo quiero llevar un poco para Instagram porque, nada, venimos hablando de redes, entonces me parece que está piola. Cyber Monday es una época en que la gente está buscando descuentos y los vendedores están buscando vender. Entonces es como, es casi que un happen de un momento para vender, hagan sí. Un match ahí, hay gente buscando, ustedes vendiendo. Para que se lleven para hacer a partir de mañana en Instagram, en sus redes sociales, lo primero que les recomiendo es planificación. Si ya están planificando, genial. Si no están planificando, pónganse a planificar. Tienen de acá 10 días para que llegue el Cyber Monday. Grilla de contenidos. ¿Qué quiero comunicar de acá al Cyber Monday? ¿Cuáles son los productos que quiero llevar al frente de acá al Cyber Monday? Ok, no alcanza solo con ponerlos al frente de la tienda. Ponémelos en Instagram también. Ponémelos en tus redes sociales también. Segundo tip que me llevaría para esto es el tema de estudiar la competencia. Vos querés vender remeras de NBA, pero seguramente sí. Allá hay un Pablo Carlos que está vendiendo remeras de NBA y tiene algunos modelos que seguro vos no tenés. Entonces, creo que estudiar la competencia es clave para saber qué llevo al frente de redes sociales, cuál es mi diferenciador versus el de la competencia. Eso como clave. Ese producto tendría que reinar y ser tu producto estrella. ¿Viste en la facultad la vaca lechera? Bueno, ese es el producto que hay que llevar al frente. Después, lo otro es época de descuento, comuníquenlo. Hablamos con muchos vendedores que nos dicen, sí, pero yo bajé los precios en la web. Bueno, bajalos también en tu Instagram. Llévalo también a tu Instagram que tenés 30% de descuento. Si tenés una tienda que está toda, o sea, que tiene un logo naranja, que toda la estética es naranja, animate un azul, animate un verde, animate a un magenta de shops. Comunicá con otros colores, animate a que el fit se destaque un poquito más. Animate a probar otra tipografía. O sea, Instagram es una red social muy visual, entonces todo lo que lleves a cambiar visualmente
al tipo que te está viendo ya va a decir, ok, esta persona va a estar para Cyber Monday, si quería comprarme un par de zapatos el lunes, yo, por ejemplo, ahora me quiero comprar unos zapatos. Espero hasta el 31, porque sé que esos zapatos van a estar con 25%. Debería, por eso están bastante cada palo. No, están bastante nuevos. Digo, 25% de descuento, espero comprarlo para esa fecha. O sea, esa época de descuento, comuníquenlo, cambien la estética, cambien la tipografía, comuniquen los precios, no solo en la web, también en sus redes. Y después, como último tip, porque ya me están haciendo así de cerrando a la gente del otro lado, como último tip me parece clave que contesten. No dejen a las preguntas a último momento, pasa el Cyber Monday y les contestan el jueves siguiente, ah, vos me preguntaste precio, hagan un mensaje preestablecido, establecido, y contesten ustedes copiando y pegando ese mensaje para que la gente sienta que hay alguien del otro lado y que confíen, que piensen que les va a llegar la mercadería, que piensen que hay alguien que se preocupa por el otro lado del pedido. Hagan ese mensaje fijo, péguenlo, ténganlo todo el tiempo para pegar y contesten al toque. Después se ocupan de venderle lo que le quieran engatusar, pero en ese momento ocúpense de contestar para que sepan que hay alguien del otro lado que está atento y que va a contestar. Eso sería como lo que me gustaría que hagan mañana como para aprovechar sus redes sociales. Bien, perfecto. ¿Te gustó? Me encantó. Yo estudié igual todo eso, análisis, poda, fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. ¿Sabés lo que es? Vaca, leche. Bueno, yo no soy tan boludo como vos crees, ¿eh? Yo creo que sos reinteligente. ¿Cómo? Yo creo que sos reinteligente, por eso te llamamos. Bien, muchísimas gracias. ¿Con qué seguimos? Bueno, seguimos con el bloque de Meta. Nos van a estar contando los beneficios para que Meta Ads haga que tu negocio despegue. ¿Más oradores? Sí. Bueno, ¿qué viene? ¿El siguiente? Sí, nos vamos. ¿La presentás vos? Volveremos pronto. ¿Se presenta solo? Ok. Volvemos con más premios, más sorteos, ¿no? Sí. Bien. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple. Con Mercado Shops, tu marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Libre los tendrás. Tienes Mercado Envíos, Mercado Pago y mucho más. Abrí tu propia tienda. Hola, mucho gusto estar acá con ustedes hoy. Mi nombre es Ana Carolina y yo trabajo con Mercado Shops para justamente nuestra visión es de facilitar, ¿sí?, el día a día de ustedes dentro de la plataforma de Mercado Shops, trayendo también soluciones mucho más sencillas para hacer anuncios y conexiones con la plataforma de Meta, ¿sí?, que ahora es parte de este grupo donde tenemos Facebook, Instagram y WhatsApp como una de las plataformas. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es justamente de cómo apoyarlos a convertir y retener los consumidores para esta temporada festiva y que esto no genere la experiencia con fricción para los consumidores, o sea, para que ustedes hagan efectivamente en esta temporada, ¿sí?, de gran compras, anuncios también que generen tanto descubrimiento de los productos como también generen mucho más conversiones. Bueno, acá voy a mostrar acá algunos de los obstáculos que tenemos cuando tienen acá una etapa más difícil para el consumidor cuando ustedes hacen un anuncio, por ejemplo, de un producto que ya no tiene más stock, ¿sí? Esto aparece acá como una pantalla ahí de un anuncio que genera una frustración, ¿sí? Por eso también es muy importante que alimenten bien la información de stocks, porque eso también es utilizado después para hacer anuncios. Que también tengan la parte de engajamiento y consideración de este tipo de compra, ¿sí? Y también después la parte de reinteracción con este consumidor también de una forma mucho más sencilla y fluida, ¿sí? Para que no genere justamente esta interrupción para el consumidor. Acá hicimos un estudio y vimos que un 75% de los clientes abandonaron justamente una compra por haber tenido dificultades. Entonces, nuestra recomendación acá es que justamente ustedes generen una experiencia que sea muy fluida y que el consumidor logre finalizar justamente la compra a través de este conocimiento del producto de ustedes y después ya venga para el sitio de web a finalizar esto. Entonces, vamos a comprender un poco ahora justamente cómo reducir esta fricción, ¿sí?, y habilitar también la experiencia de Discovery Commerce,
¿Qué es Discover Commerce y cómo Meta también puede ayudar a ustedes a atraer los productos, sí, que encuentren las personas de la forma correcta, sí, en el momento correcto ahí de la oportunidad de compra? Entonces, imagine que ustedes hoy tienen su comercio electrónico donde las personas encuentran a los productos. Y a través de las plataformas de Facebook y de Instagram, lo que iba a pasar acá es que los productos iban a ser presentados por las personas cuando estén haciendo ahí la búsqueda, ¿sí? Dentro de sus stories, están ahí dentro de su feed. Entonces, es este momento que es basado a justamente el comportamiento de esas personas. Vamos a traer los anuncios con los productos correctos. Es donde esta grande magia iba a pasar. ¿Por qué? Porque imagine que la plataforma de Meta, si agarramos ahí nuestras plataformas de Facebook e Instagram, tenemos más de 3.4 millones de personas, ¿sí? Todo mes en nuestra plataforma. Y tenemos también más de 200 millones de empresas como ustedes que tienen un producto. O sea, tenemos los dos principales, ¿sí? Acá las personas y también ahí los productos. O sea, es acá donde necesitamos presentar los productos a las personas y donde toda esta magia de Discover Commerce iba a pasar. Bueno, como ya fue presentado, hoy también vamos a tener la capacidad ya de tener el Meta Ads disponible dentro de Mercado Shops. ¿Qué significa eso? Que ustedes ya tienen una facilidad mucho mayor de no tener de ingresar a nuestro Ads Manager, ¿sí? Hemos escuchado acá de ustedes justamente que es muy difícil, por ejemplo, hacer marketing, ¿sí? Dentro de la plataforma de Meta. Entonces, nuestros expertos acá, junto con el equipo de producto de IT de Mercado Shops, hoy ya tienen esto disponible. O sea, para tener esta opción ahí de Meta Ads, fue mucho trabajo de muchas personas, ¿sí? Para tornar esto una realidad. Entonces, acá, como Santiago presentó anteriormente, con algunos clics, ustedes iban a conectar y generar primero la presencia de su negocio dentro de la plataforma de Meta. ¿Qué eso significa? A tener una página de negocio, a tener un profile de Instagram, a tener un business manager, un ad account, y también la información del Pixel, que iba justamente a monitorear esta información de las personas que ingresan en su sitio de web, para después que ustedes puedan utilizar eso para hacer retargeting, optimización y medición de estas campañas. O sea, muy importante, lo que queremos acá también es traer algo que genere impacto dentro del negocio de ustedes, ¿sí? Bueno, una vez conectado a Facebook, después también tiene toda la parte de Instagram Shopping a que conectar. Y acá también otro tema muy importante también, a conectar WhatsApp, ¿sí? O sea, tú tienes también la posibilidad de ofrecer un canal directo de comunicación a sus clientes. Entonces, también acá vamos a ver por qué es muy importante ofrecer también este canal de comunicación con WhatsApp dentro de su sitio de web. Bueno, ahí como Santiago habló, hoy ya está disponible la parte de Meta Ads y a través de pocos clics también ustedes ya iban a poder empezar a hacer anuncios. Y acá traemos tres formatos de anuncio. ¿Por qué traemos tres formatos acá? O sea, nuestro equipo de cientistas de datos hizo un análisis de cuáles eran los tres objetivos de anuncios que generan mayor impacto a los e-commerce. Entonces, por eso acá traemos una solución mucho más sencilla, ¿sí? Y rápida de hacer una campaña que sea efectiva, que genere mayor regreso de esta inversión. Entonces, vamos a tener acá la opción de recibir más mensajes, de conseguir más compras en el sitio de web y también de conseguir más ventas del catálogo. Muy importante para ustedes que tienen muchos productos, de presentar los productos que son también ahí relevantes para las personas importantes a esos productos. Vamos a entrar ahora en el detalle de cada uno de estos ahí.
Bueno, entonces, ¿por qué el objetivo de recibir más mensajes? ¿Sí? Eso también acá tenemos una fuente de datos que 7 de cada 10 adultos en el mundo afirmaron que es mucho más probable que haga negocios con la empresa a la que pueda enviar mensaje. Entonces se siente mucho más confortable en comprar de alguien donde también después o antes de ese momento pueden se comunicar, sea en el momento que están descubriendo la marca, en el momento antes de la compra si tienen alguna duda o mismo después de esa compra. Entonces enviar mensaje es algo muy poderoso, ¿sí? Y que estamos ahí también desarrollando algo muy importante porque dentro de la plataforma hoy también y los clientes también les encanta WhatsApp para comunicarse con las empresas, ¿sí? Es una conversación directa, como hablar por teléfono, pero no hablando por teléfono, ¿sí? Es conversacional esto, ¿sí? Tiene justamente una conversación bidireccional centrada en el cliente, pero también sin la música de espera dentro del teléfono y permite responder cuando sea conveniente, ¿sí? Y es una plataforma que ya les gusta, o sea, sus consumidores están dentro de WhatsApp. Entonces también ahí tienen de utilizar también este canal como un canal de interacción con el consumidor. Y para eso tenemos también ahora anuncios que llevan a WhatsApp o a Messenger o a Instagram Direct. O sea, ustedes también pueden elegir el tipo, la plataforma con la cual quieren empezar a se comunicar ahí también con los clientes. Entonces, ve acá que tenemos 3 tipos de anuncio distinto, ¿sí? Donde el botoncito de enviar el mensaje va a cada una de esas plataformas distintas. ¿Y dónde esos anuncios iban a estar para el consumidor? ¿Sí? ¿Dónde ellos están hoy? ¿Sí? Que son dentro de las plataformas de Facebook y dentro de Instagram. Entonces, ¿dónde iban a aparecer esos anuncios? Dentro de la sección de noticias de Facebook o dentro de Facebook Marketplace, el feed de Instagram, las historias, ¿sí? Tanto de Facebook como de Instagram y también la bandeja de entrada de Messenger. Y el botoncito de enviar mensaje, o sea, puede llegar al público en la plataforma que ellos prefieren también. O sea, hay una opción que ustedes pueden elegir, que nuestro algoritmo elija el botoncito de acción, ¿sí? De enviar un mensaje o por Instagram o por WhatsApp o por Messenger. Y esto dependiendo del comportamiento de la persona. Si yo tengo más probabilidad de contestar un mensaje por WhatsApp, para mí iba a aparecer el WhatsApp. Si otra persona le gusta más interagir con negocios a través de Instagram, iba a aparecer ahí el botón de acción Instagram. Pero ustedes también pueden, o sea, mira, Carol, para mí es muy complicado tener 3 canales, ¿sí? Messenger, Instagram y WhatsApp. No, vamos a centralizar esto en WhatsApp. También es posible que ustedes puedan solamente elegir, mira, quiero hacer ese tipo de campaña y voy a recibir los mensajes solamente en el canal de WhatsApp. Entonces, esto es algo que está generando también un regreso de inversión de este tipo de anuncio muy alto. El tipo de alcance también de este tipo de campaña, ustedes pueden elegir tanto demográficos, ¿sí? Como intereses de las personas. Por ejemplo, si yo vendo artículos de bebé, ¿sí? Voy a elegir acá a madres, ¿sí? A papás ahí para presentar mi producto. O sea, puede presentar ahí eso también por interés. O públicos personalizados y también audiencias similares. ¿Qué es esto? Utilizando la información del Pixel, ustedes también pueden construir audiencias similares, por ejemplo, de personas que compraron producto en mi sitio de web en los últimos 30 días. También acá tenemos la opción de la interacción de esos anuncios también con una variedad, o sea, ustedes pueden elegir la secuencia, el video o imágenes, ¿sí? Estáticas. Y después, una vez que empieza a hablar con el consumidor también, impulsa los resultados de venta mediante esta conversación. Sí, es mucho más confiable, los consumidores también les gusta mucho de empezar este tipo de conversación. Bueno,
Esto para el tipo de campaña de recibe más mensajes. Ahora vamos acá en el otro tipo de anuncio acá, que es de conseguir más compras en un sitio de web. Bueno, entonces acá es donde también, o sea, hay que aprovechar toda esa audiencia que tiene hoy dentro de Facebook e Instagram para generar justamente descubrimiento, consideración, compra y después reinteracción con su negocio, ¿sí? A través de las campañas que tenemos acá. Entonces, acá les invito también a probar este tipo de campaña, ¿sí? De generar más compras en el sitio de web, donde también, o sea, puede mostrar acá el contenido, ¿sí? De su sitio, donde la persona iba justamente a recibir el anuncio, donde iba a clicar y iba a su sitio de web. Entonces, acá también es uno de los tipos que iba a generar más tráfico para este momento, ¿sí? De Cyber Monday y también de los días festivos ahí que vamos a tener en el final del año. Y consigue más ventas de catálogo. Esto acá también es muy importante, principalmente para los que tienen muchos productos dentro de su e-commerce. ¿Por qué? Porque acá vamos a utilizar la inteligencia del comportamiento de las personas, o sea, qué las personas están buscando, para justamente presentar anuncios que sean dinámicos, ¿sí? Distintos. Entonces, si yo tengo un comportamiento que estoy en búsqueda, ¿sí? De un zapato, voy a recibir productos relacionados a zapatos. Si hay una persona que está buscando una ropa, ¿sí? Y va a recibir los productos de su catálogo que están relacionados a ropa. Entonces, es mucho más efectivo este tipo de anuncio y justamente para que ustedes también no tengan de tomar tantas decisiones creando varios creativos, o sea, deja con que esta conexión que hoy tiene, ¿sí? De la integración del catálogo que tienen dentro de Mercado Shops, venga acá dentro del Commerce Manager de Meta y vamos a generar estos anuncios dinámicos directamente acá para que las personas basadas en su interés e intención. Entonces acá lo que recomiendo también a ustedes es que comiencen, ¿sí? Esta integración acá, el principal paso primero, establezca esa presencia, ¿sí? En Meta, acá dentro de Facebook, dentro de Instagram, tenga la conexión de su sitio de web también con WhatsApp y ya utilice también los tres tipos de campaña que hoy ahí ya tienen disponible a ustedes de una forma muy sencilla dentro de Mercado Shops, ¿sí? Muchas gracias, ¿sí? Y espero que ustedes ahí roqueen sus ventas junto con Mercado Shops y con Meta, ¿sí? Gracias. Bueno, ahora acá viene a Ezequiel y Josefina, ¿sí? De cómo hacer una campaña exitosa en Google Shopping. Gracias. Mercado Shops, Shops, Shops. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple. Con Mercado Shops, Mercado, tu marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Libre los tendrás. Tienes mercado envíos, mercado pago y mucho más. Abre tu propia tienda online gratis. Tus compradores te amarán. Mercado Shops, Shops, Shops. Hola, buen día a todos. Soy José Antunia de Google y junto con Ezequiel les vamos a estar mostrando un poquitito acerca del universo de Google y cómo poder potenciar sus tiendas de la mano de las campañas de máximo rendimiento. Ante todo, estoy muy contenta de poder participar en esta segunda edición que fue pensada totalmente para ustedes, así que acá estamos para guiarlos y ayudarlos en cómo llevar el tráfico a sus tiendas para poder potenciar sus ventas. Buenísimo, José, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. La verdad es un lujo tenerte acá, que vengas de Google a contarnos todo esto. Para ponernos un poco en tema de qué vamos a hablar en esta charla, vamos a estar revisando todo lo que son las tendencias del 2022. Después les vamos a estar contando cuáles son los beneficios de invertir en Google Shopping. También les vamos a mostrar de qué manera se puede invertir en Google Shopping desde el panel de Mercado Shops. La verdad que es muy fácil, es muy simple y rápido. En un par de clics se puede realizar.
Y por último, también José nos va a estar contando algunos tips para aprovechar todo lo que se viene de la temporada de eventos de Cyber Monday y de Black Friday para cerrar el año bien, bien arriba. Exacto. Y arrancando por las tendencias, en los últimos años hemos visto cómo los consumidores fueron cambiando sus hábitos, y no solo en el comportamiento digital, sino también en el recorrido hacia la compra. Cada vez tornándose más complejos y hasta a veces los consumidores van combinando diferentes experiencias a fin de poder adquirir esos productos que tanto desean. Y hasta en algunos casos hemos visto que los compradores tienen más de 500 puntos digitales de contacto antes de realizar esas compras. Sí, es un montón, y por eso hoy en día estar presentes es la clave para poder conectar con clientes potenciales. Sabemos también que cada vez más los consumidores están buscando esos productos con anticipación, y ese proceso de investigación va a ser igual o mayor al año pasado, y los consumidores van a estar en contacto con en promedio hasta 3 canales a fin de poder buscar esos productos en esta temporada de descuentos. Bueno, acá les contamos un poco cuáles son las categorías que mayor crecimiento van a tener durante este año, que son apparel, que es todo lo que es moda, juguetes, hogar y consumer electrónico, que es toda la parte electrónica y de venta electrónica. Esto la verdad es súper importante y está bueno saberlo a la hora de crear también una tienda y de aprovechar también cómo se está moviendo el mercado y hacia dónde va. Exacto. Y ahora que vimos la importancia de estar presentes, queremos mostrarles cómo lo pueden hacer desde Mercado Jobs y Google. Y si cuando digo estar presentes me refiero a Google Search, Google Shopping, Display, YouTube, Gmail y Maps. Y para eso les queremos presentar las campañas de máximo rendimiento. Este tipo de campañas combina lo mejor de la automatización, poniendo a disposición todo el inventario a fin de que puedan alcanzar el comportamiento y el rendimiento óptimo. Espectacular. Acá, como pueden ver, son todos los productos de Google en los cuales van a aparecer los anuncios, ¿no? O sea, si un seller invierte en Google Shopping mediante el panel de Mercado Jobs, sus productos van a aparecer en todos estos, en un video de YouTube, en Gmail, en la parte de Gmail, en Google Search, en Google Maps, para que los consumidores puedan comprarlo. Exactamente. Todos los productos se van a mostrar de forma automática en el canal más eficiente para esos usuarios. Y ahora pasamos a mostrarles cómo hoy ustedes pueden crear esas campañas desde Mercado Jobs de una forma súper fácil y súper rápida, en el cual van a poder promocionar todos sus productos, tener el control de sus campañas desde Mercado Jobs y, lo más importante, llevar tráfico a sus sitios. Espectacular, José. Bueno, y acá tenemos los pasos para poder crear las campañas. La verdad que, como decimos y estuvimos repasando, es muy fácil, es muy rápido. Lo primero que tienen que hacer para crear una campaña es entrar al panel de Mercado Jobs y a la derecha abajo, donde está ahí es el círculo, cliquear en donde dice configurar en Google Shopping. Una vez que cliquean ahí, los va a llevar a la pantalla introductoria, en donde ahí se detallan cuáles son los beneficios, cómo es la operación, y también aparecen unas imágenes, lo cual demuestra un poco cómo se van a mostrar sus productos en algunos de los canales de Google. Una vez que están ahí, aprietan en comenzar, y en la siguiente pantalla, que es la tercera, ya pueden definir el presupuesto diario para su campaña. Van a tener que cliquear y aceptar los términos y condiciones. Y una vez que ya setearon el presupuesto diario y cliquearon en las condiciones, los términos y condiciones, tienen que hacer clic en crear campaña. Y ahí van a pasar un par de pasos más que ahora les vamos a contar. Sí, recuerden que el presupuesto es un presupuesto diario y que solamente van a pagar cuando hagan clic en los anuncios. Y por otro lado, este presupuesto lo pueden cambiar en cualquier momento. Sí, eso es súper importante. Bueno, que hacen clic en crear campaña, que ya serían los tres pasos principales, ahora se vienen dos o tres pasos más, que son más que nada de verificación del teléfono, en el cual van a poner que introducir un teléfono, como suele pasar en todas las aplicaciones, y de esa manera van a tener que poner el código que se les va a enviar con el código de verificación. Una vez que insertan el código y que está todo OK, aprietan en continuar y ya van a tener verificado el teléfono. Y una vez que tienen verificado el teléfono, se tienen que asociar también el dominio. Eso puede tardar algunos minutos, pero la verdad que es súper, súper rápido. Y como les decimos, solamente en 3-4 clics van a poder setear el presupuesto, van a verificar el teléfono, van a asociar el dominio. Y por último, les va a aparecer el siguiente dashboard, que es con toda la información de la campaña. Ahí un tema importante, que ahí los anuncios pueden demorar hasta 3 días. Y siempre es importante esperar también algunos días como para que empiecen a correr esto y que todo el algoritmo de Google puedan ir
generando los movimientos y generando las publicaciones como para poder obtener las ventas que necesitamos y queremos. Exacto, es un proceso súper fácil, súper rápido y como verán, en ningún momento se van a una plataforma de Google, lo hacen todo, absolutamente todo desde el Hub de Mercado Shops. Bueno, y acá, por último, José, ¿querés contarnos un poco cuáles son estos tips que hablábamos antes, ¿no? Para poder aprovechar esta temporada que se viene de Black Friday, de Cyber Monday, y bueno, estos últimos meses del año en el cual todos queremos maximizar nuestras ventas. Así es, se vienen grandes eventos y de la mano grandes oportunidades para que sus marcas puedan estar presentes para conectar con esos potenciales clientes. Pero antes de comenzar con las recomendaciones, vamos a dar unos breves insights en relación a cómo es el comportamiento de los consumidores en este tipo de eventos particularmente. Sabemos que los consumidores cada vez más empiezan a buscar con mayor anticipación y planifican sus ventas. Entonces, la cantidad de tiempo que las personas pasan en ese momento se fue extendiendo y mismo también la duración de los eventos, pasando de un día a tres días hasta llegar a durar una semana. El precio sigue siendo el mayor atributo en el momento de la decisión de las compras para la mayoría de los consumidores. Y por último, las categorías con mayor intención de compras son tecnología, ropa y accesorios y hogar. Ahora sí, pasando a lo que son las recomendaciones y tips que tenemos para todos ustedes, primero planificar y anticiparte, es decir, crear las campañas con cierta anticipación a fin de poder asegurarse de que tienen todos los productos aprobados, que la campaña está corriendo y mismo recuerden que también el proceso de aprobación de productos puede llegar a durar tres días. Así que armarse de paciencia, sí, tener en cuenta la planificación es súper importante. También en esta temporada de descuentos hay muchísimos más consumidores, por lo que les recomendamos ajustar el presupuesto a fin de poder captar esa demanda adicional que pueden llegar a traer este tipo de eventos de fin de año. Y por último, y no menor, evaluar las campañas una vez que terminan estas fechas especiales. Es decir, poder revisar cómo es el rendimiento de sus campañas y mismo también tomarlo como parámetro para próximos eventos. Y un punto súper importante que también queremos traerles es que recuerden que las campañas tienen por lo menos 14 días de lo que llamamos el periodo de aprendizaje. Entonces, recomendamos antes de ese momento evitar realizar cualquier tipo de cambios para dejar que la campaña pueda aprender correctamente. Claro, esto es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Una vez que crean la campaña, esperar esos días como para que pueda aprender también todo el motor de Google y que pueda también maximizarlo y de esa manera valorar esas ventas que queremos. Exactamente. Así que como resumen, les recomendamos planear, ajustar los presupuestos y por último, evaluar el rendimiento. Y ya para ir cerrando, queríamos compartirles que tenemos a disposición recursos y materiales en caso de que quieran consultar para mayor información, tanto en el canal de YouTube que van a encontrar cómo es el proceso de creación de campañas, el paso a paso para que ustedes puedan verlo con mayor detenimiento. Y dentro de la central del centro de vendedores van a tener también artículos que van a describir no solamente qué es este tipo de campañas y un poquitito más de detalle, sino también cómo poder potenciar sus tiendas a partir de diferentes recomendaciones en relación a cómo medirlas y potenciar el resultado. Espectacular. La verdad que estos recursos son fundamentales y los pueden aprovechar, están los videos con toda la explicación y Central de Vendedores con todos los artículos para que los puedan aprovechar, los puedan ver y puedan todavía entrar más en detalle en cómo crear estas campañas y en cómo aprovechar al máximo, bueno, todas estas herramientas que desde Mercado Shop les brindamos para que puedan maximizar y rockear sus ventas. Así que muchas gracias, José, por acompañarnos. La verdad que es un lujo y bueno, seguimos con la próxima charla que es cómo llevar tráfico del Mercado Libre a tu shop con Mercado Ads. Así que muchas gracias. Mercado Shops, Shops, Shops. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple. Con Mercado Shops, Mercado Shops, tu marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Libre los tendrás. Tienes Mercado Envíos, Mercado Pago y mucho más. Abre tu propia tienda online gratis. Tus compradores te amarán. Mercado Shops, Shops, Shops. Mercado Shops, Shops, Shops. Tener tu propia tienda. Los nervios. Bueno, llegó el momento de Mercado Ads. Llegó el momento, atención a todos. Vamos a estar contando en este ratito cómo
capturar el tráfico que tenemos en Mercado Libre y llevarlo a su tráfico de Mercado Shops para poder potenciar su negocio. Así que, ya que es un gran evento, vamos a traer, antes de las recomendaciones de las campañas, todo lo que son algunas tendencias y métricas para entender por qué es tan importante este evento. Genial, Maca. Vamos. En todo lo que es Cyber Monday, da inicio a la temporada más grande de todo lo que es el año. En todo lo que es los primeros 3 días, se vendieron más de 2,7 millones de productos versus un 11% más respecto a Cyber de 2020. Y todo lo que es un 43% de incremento en todo lo que es unidades vendidas versus en promedio diario de 2021. Con lo cual estamos viendo una evolución muy significativa. Y para quedarnos también con esta evolución de los años, lo que les quisimos traer fue la intención de compra en este año de 2022, llegando hasta un 71% de interés efectivamente en este evento. Y entrando un poquito más, además de todo lo que es este evento online, vamos a entender por qué es tan importante dentro del Mercado Libre. Y es relevante porque 8 de cada 10 argentinos elige el comercio electrónico más grande de toda Latinoamérica. Y acá es importante detenernos para efectivamente entender por qué nos compran. Y recuérdenlo, para que ahora cuando salgan de acá, efectivamente vean a ver cuál es la ventaja que tenemos para sus productos en este evento. Y hay 3 principales indicadores. Todo lo que es la ventaja del envío gratuito. Efectivamente, nuestros compradores les gusta comprar por envío gratuito, por promociones y descuentos que efectivamente tenemos en este evento. Y por otro es la facilidad de pago. Súper relevante para tener una compra rápida y segura, efectivamente, en este momento. Y entramos un poquito más a lo que son las categorías. Lo que es la categoría de tecnología es la categoría de mayor potencial en todo lo que es este evento, llegando hasta un 47% de intención de compra. Luego tenemos algunas categorías como ropa, grandes accesorios, celulares, todo lo que es hogar, mueble, decoración y jardín, cosmética y belleza, juegos y juguetes y algunos productos también de supermercado. Y a mí me gusta mucho esta slide que me voy a detener para entender los resultados. No solamente hablar de tendencias y demás, sino por qué Product Ads es tan relevante en este evento para ustedes, para potenciar sus shops dentro de lo que es capturar la audiencia de Mercado Libre y llevarlo efectivamente a potenciar su negocio. Los que aumentan la inversión incrementan 1,9 veces versus los vendedores que efectivamente mantienen la inversión. Y efectivamente también los que aumentan la inversión duplican sus ventas versus al vendedor que la tiene permanentemente apagada. Entonces, por eso es importante tener esta relevancia, ya que también 8 de cada 10 vendedores tienen estas campañas activas para capturar este tráfico tan significativo en nuestro e-commerce. Y también lo que es relevante es que no solamente nos compran en lo que es este evento digital tan grande, sino que además nos vuelven a comprar 83% en los primeros 3 meses y en un 90% nos vuelven a comprar dentro de los 6 meses. Y más allá de ver todo lo que son las recomendaciones y las tendencias, vamos, los dejo con Euge para que vean efectivamente cómo tener su campaña al máximo para potenciarla y roquear las ventas en todo lo que es este evento. Gracias, Maca. Bueno, yo soy Anto, soy Head de Producto en Shops. Creo que los números que nos mostraste, Maca, son más que interesantes y hablan por sí solos, que tenemos que ser parte de Product Ads. Yo los quiero ayudar un poquito con una visión de cómo llevar esto a la realidad, ¿no? Cómo potenciar realmente desde nuestro proceso, desde nuestro producto, la integración con Ads. Básicamente, Ads es la forma de poder capturar este tráfico, como mencionaba Maca,
que es un tráfico que está navegando en Mercado Libre y que queremos llevar a la tienda de shops, que queremos hacerlo sin competir con otros espacios de Mercado Libre, sino compitiendo con otros shops, con otras tiendas de shops, y siendo mucho más inteligentes en la audiencia a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? Que se vean nuestros productos en los compradores que les puede interesar básicamente nuestra oferta, y de una manera donde vamos a poder controlar esta inversión y estas estrategias de inversión en publicidad. No es que vamos a hacer lo mismo enlatado que va para Mercado Libre, sino que también vamos a poder gestionar lo que queremos ofrecer como publicidad para nuestra tienda de shops. El objetivo es que de todos los números que mostró Maca antes y un poquito de estos números acá, que son 25 millones de búsquedas diarias, más de 8 sesiones en promedio por usuario, más de 40 páginas visitadas, queremos que nuestros compradores aprovechen y encuentren en estas búsquedas y en estas visitas nuestra tienda de shops, ¿no? Queremos capturar parte de esta audiencia. ¿Dónde la vamos a capturar? Hoy nuestra tienda de shops puede aparecer dentro del sitio de Mercado Libre en dos lugares y en dos momentos. Un momento es cuando el comprador esté navegando, buscando un producto, que es en el momento del search, y va a aparecer nuestra publicidad de nuestra tienda de shops en el lateral en ese momento, ¿sí? Va a aparecer nuestra tienda asociada a la búsqueda que está haciendo ese comprador en un lugar diferenciado y destacado, donde va a aparecer nuestro nombre de tienda y nuestro producto con su valor. Y el otro momento es en la VIP, que es en el resultado de la búsqueda, que es cuando el comprador elige un ítem del resultado del search, y al hacer clic en ese ítem va a aparecer de nuevo nuestra publicidad junto con otras publicidades de otros shops con el producto destacado que estamos publicitando en la campaña, ¿no? Esto lo vamos a poder gestionar desde nuestra tienda. No es necesario que hagan ninguna integración adicional, no es necesario que salgan a hacer nada estrambótico. La realidad es que lo podemos hacer todos con un mínimo conocimiento. Vamos a poder manejar los principales indicadores como en cualquier campaña, impresiones, visitas, ventas, para poder tener control y poder gestionar nuestras campañas. Y nosotros les vamos a dar 5 pasos súper claros donde les vamos a ir diciendo lo que tienen que ir eligiendo y seleccionando para completar la configuración y la gestión de sus campañas. Les vamos a pedir que indiquen en qué canal quieren hacer la inversión, pudiendo separar lo que es la inversión de Mercado Libre de la que quieran hacer en su propia tienda de shops. Esto es algo nuevo, buenísimo, que podemos hacer desde hace un par de semanas y la verdad que es un golazo. Vamos a poder elegir qué estrategia queremos para nuestra inversión, identificar la campaña, personalizarla, decidir el monto que queremos invertir, en qué anuncios y, por último, la confirmación. Ahí ven 5 pantallas, resumen, de verdad, el proceso es súper fácil. A medida que van pasando step by step, hay ayudas y hay tooltips por si surge cualquier duda. Pero la realidad es que no necesitan muchísimos conocimientos profesionales, es bastante autoexplicativo. Y les vamos a ir acompañando con sugerencias para que elijan, por ejemplo, la estrategia, si quieren buscar rentabilidad, si quieren buscar rotación de productos, si están buscando una estrategia de darse a conocer y generar más visibilidad, les vamos a ir sugiriendo qué estrategia elegir. Y les vamos a dar algunas ideas y tips sobre cómo segmentar también su campaña, es decir, cuáles son los productos que conviene ofrecer según cada estrategia, según el volumen, la estacionalidad, la competencia, para que puedan elegir correctamente esa segmentación de sus campañas. Como les decía, es súper fácil, pero si tienen cualquier duda o incluso si quieren aprender un poquito más, indagar un poquito más sobre el tema, tenemos la Mercado Ads Academy. Y pueden convertirse realmente en expertos en todo lo que es Mercado Ads. Exacto. Escaneando el código QR. Exacto. Y si no, buscando Mercado Ads Academy también lo pueden encontrar. Les vamos a pedir que se logueen para que puedan acceder a más contenido gratuito. Y así es, se va a hacer el certificado haciendo los cursos libres y gratuitos. Totalmente. Así que nada, los esperamos para que la puedan roquear con Mercado Ads. Es un producto diferencial, único.
que no lo tiene la competencia. Así que aprovechenlo y los dejamos con la charla del poder de la base de datos de tus compradores e email marketing. Gracias. Shops. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple. Con Mercado Shops, Mercado tu Shops. Marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Libre los tendrás. Tienes Mercado Envíos, Mercado Pago y mucho más. Abre tu propia tienda online gratis. Tus compradores te amarán. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Mi nombre es Eve del equipo de Open Platform. Hoy me acompaña Enio de Doppler. Hola, hola a todos. Bienvenidos a esta jornada de Roquea Tus Ventas. Espero que todavía estén ahí con ánimos de escuchar un poquito más. Bien. Bueno, la misión del equipo de Open Platform es crear un ecosistema de herramientas certificadas que lo que van a hacer es ayudar a los vendedores, a ustedes, a complementar las tiendas de shops. ¿Para qué van a usar estas herramientas? Bueno, ya sea para gestionar publicaciones, ventas, facturación, sincronizar precio, stock, entre tantas. Bueno, nosotros contamos con una tienda de aplicaciones que los invitamos a ingresar, es appstore.mercadolibre.com.ar y como se ve en el primer videito, están todas las aplicaciones divididas por categoría según la propuesta de valor. Dentro de cada categoría hay un botoncito, que es en el segundo video, que ustedes lo seleccionan y van a poder visualizar todas aquellas aplicaciones que ya están integradas, disponibles con Mercado Shops. Bueno, a principio de año lanzamos una nueva categoría que se llama Marketing y Publicidad, que cuentan con tres aplicaciones certificadas que son Perfit, Doppler y MailApp. Y ahora Enio nos va a comentar un poco más acerca de la herramienta, de cómo potenciar las bases de datos. Así que... Ahí. Dale, buenísimo. Bueno, no sé, esto es un tema que por ahí muchos, cuando ya estamos en esto de lanzar todo lo que se viene con lo que es el Cyber Monday o fechas específicas de eventos de conveniencia, sabemos que tenemos que tener todos los canales listos y preparados para poder salir con el tráfico y poder realmente llegar a generar, ¿no? Aprovechar mucho más de lo que ya estamos haciendo. El email marketing como tal y como canal bien trabajado te puede generar un retorno de hasta 4.300% de inversión. No es mentira, porque por ahí siempre veo la cara de la gente que me dice, ah, en serio, pero 4.300. Claro. Pero es real, pero depende de un montón de cosas. Es algo que tenemos que trabajar, es algo que funciona cuando tiene una estrategia detrás. Y acá, bueno, justamente vamos a traer como específicamente algunos consejos para poder lograrlo. Específicamente lo que tiene que ver con Cyber Monday, una de las cosas que más vamos a trabajar tiene que ver con un recurso que ya ustedes lo conocen. Lo conocen como compradores y como vendedores, seguramente, que es el tema de la escasez. Y la escasez la vamos a llevar a dos puntos específicos. Vamos a pensar en la escasez como esto que genera en la gente de que hay algo que se está acabando, que justamente te lleva a, bueno, queda poco de esto. Y tenemos a pensar en la escasez como un recurso desde el lado del tiempo. Sabemos que el contador en cuenta regresiva funciona súper bien y es algo que podemos empezar a implementar en los correos. Hoy en día tampoco se pongan a matarse con un HTML super armado, un GIF es suficiente, pero la idea es que la gente lo vea y que sepa de que esto está en cuenta hacia atrás y que, bueno, que falta poco tiempo. Esto funciona bastante bien y es una cosa que ayuda a que la gente convierta. Así que anoten eso, cuenta agresiva y el tema de escasez. Quedan pocos, aún quedan últimas horas, todo eso que tenga que ver con lo que falta poco tiempo es vital en todo lo que tiene que ver esto. Luego el tema de la apertura. Si nosotros trabajamos la apertura desde el lado de lo que es la segmentación, acá también, y no sé si ya seguramente te lo he comentado, pero el tema de la apertura es como una de las métricas de vanidad, ¿no? En el email marketing, así como tenemos los likes en las redes sociales, en el email marketing la apertura es como, wow, si la apertura, todos ven la apertura. Y la apertura muchas veces, por tema de servidores, no es 100% real. Hay veces que incluso llega el correo y se descargan las imágenes y ya eso te cuenta como una apertura. Entonces, empecemos a centrarnos un poco más en lo que es el CTR. Yo acá lo coloco porque la apertura realmente se impacta, o sea, aumenta hasta 5.8% cuando segmentamos. ¿Y cómo podemos segmentar? Podemos segmentar específicamente tocando segmentos que sabemos que están funcionando bien. Como esa gente que compra reiteradamente, o sea, en reiteradas oportunidades o que te ha comprado determinado producto.
Y eso es una de las, de las cosas que nos deja, que para esta fecha tenemos que segmentar sí o sí. Otra de las cosas que tenemos que pensar y es en el tema de que acá mientras lo hagamos más sencillo, no nos pongamos a armar esos correos tipo sábana como a veces los queremos hacer y sabemos que a veces funcionan bien. Acá es al hueso, directo, rápido, imágenes claras, mensaje claro y utilizar esto del keep it simple, stupid, ¿no? Sería como hacerlo súper claro, ¿no? Esto lo traigo del inglés porque es una forma rápida de pensarlo, ¿no? Kiss. Y acá, bueno, es esto. Fíjense, esto es un correo que tiene acá algo muy clave y eso es tal cual. Eso parece texto plano, pero está hecho con HTML, como lo creamos en las plataformas que nosotros utilizamos. Pero fíjense que es fácil, es sencillo. Te menciona la fecha, en este caso era Black Friday, pero fíjense cómo va al toque. Es claro. Y en este caso era un GIF. Se imaginan cómo era el movimiento, ¿no? Pero va por ese lado. Acá también, cuando digo que sea entendible, fíjense que estas son dos opciones, una con HTML y una con versión texto plano también, donde vemos que el contenido es súper sencillo, va al punto, tiene un call to action que debería estar súper claro, en el caso sobre todo de este lado. Y fíjense que si hay un descuento, que sea grande, que llame la atención, que tenga colores también que llamen la atención. Y cuando digo claro y corto, acá es literalmente corto, que rápido sepan qué es lo que vas a ofrecer. En este caso, fíjense cómo ellos colocan como si fuera la tienda, menú arriba, y van directamente al call to action abajo con categorías, sin perder el tiempo. Otra de las cosas que pueden hacer, en el caso, por ejemplo, de la funcionalidad que tiene Doppler, es que ahí dentro pueden utilizar comportamiento en campaña. Esta te permite generar una comunicación donde te digo, ahora vas a ver este tipo de, no sé, por ejemplo, puede ser que utilicemos categorías. Y si la persona, en esta que decíamos, en la parte donde tenías abajo indumentaria de hombre, mujer, niños, si hiciste clic en la parte de mujer, entonces yo después voy a hacer que todas las campañas que vas a recibir son de mujer. O si hiciste clic en un producto específico, vas a recibir específicamente ese producto. Acá con el ejemplo que les muestro, fíjense que tenemos tres productos, tenemos una silla, tenemos plantas y tenemos alfombras. Entonces, si hicieron clic en la planta, el segundo correo que vas a recibir es sobre plantas. Y luego, si esa persona vuelve a hacer clic, podemos, con la condición de lo que es la funcionalidad de comportamiento en campaña que les mencioné, trabajar el famoso descuento. Es súper fácil de implementar en la parte del descuento dentro de la plataforma de Mercado Shops. Ahí lo podemos generar y utilizar el correo que va a ser el canal de todos y que justamente va a hacer que los descuentos funcionen mucho más que en otros. Entonces acá, porque estamos trabajando con un tráfico de gente que nos conoce, de gente que está dentro de nuestra lista y gente que en muchas ocasiones ya es parte de la lista de clientes. Entonces fíjense cómo esto, utilizando la funcionalidad de comportamiento en campaña, vas a poder potenciar específicamente en esta fecha, aprovechar ese tráfico de personas que ya tienen una intención. Apuntando lo que les decía, que es la parte del clic, más que la apertura. Finalmente, bueno, tenemos acá algunos asuntos que se los dejo. Acá es como que el print, cuando decimos, listo, me llevo estos asuntos y de última los retoco un toque. Pero acá, estos los traemos y son reales y los estuve por ahí recaudando de algunas campañas que vi que funcionaron súper bien a lo largo de varios clientes. Y estos tienen muchísima más apertura, por lo menos para que la gente lea. Y luego, obviamente, va a depender de ustedes que creen un correo que sea lo suficientemente bueno para que convierta. Pero acá, esto de no nos equivocamos, o leíste bien, no, tanto por ciento solo por hoy, es ahora o nunca. Acá, olvídense de lo que es descuento, gratis o ese tipo de cosas, no colocarlos en los asuntos, eso es clave. Y después, en pocos minutos, acá te queda un poco, después, nada, son algunos que si quieren hacer el print, llevárselo, están buenísimos porque funcionan y están súper validados de que van a andar súper bien. Así que bueno, como les digo, con los 4300% se puede, pero se trabaja. Y es una cosa que no esperen convertir solamente ese día. Vayan trabajando la base de contactos. Y último consejo, ya estamos incluso sobre la fecha, pero para otras fechas como esta, todavía hay tiempo, empiecen a captar muchos datos. El día de la fecha no es fecha para captar datos, es fecha para convertir todo lo que captamos durante los meses anteriores, ¿sí? Así que si todavía no han arrancado con eso, aprovechen estos últimos días para captar nuevos datos y trabajarlos durante esa fecha. Así que nada, espero que les funcione, que les haya sido útil
Y bueno, eso sería todo lo que tenía que contarles por la parte de lo que es el email marketing. Excelente consejo, Zenia. Yo que ustedes lo tengo en cuenta, fundamental. Ahora nos quedamos con unas consultas que vinieron surgiendo a lo largo del evento. Así que muchas gracias por escucharnos y espero que lo pongan en práctica. Nunca fue tan simple con Mercado Shops. Tu marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Mercado Shops, Shops, Shops. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple con Mercado Shops. Mercado tu marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Libre los tendrás. Tienes mercado, envíos, mercado pago y mucho más. Abre tu propia tienda online gratis. Tus compradores te amarán. Mercado Shops, Shops, Shops. Mercado Shops, Shops, Shops. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple con Mercado Shops. Mercado tu marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple con Mercado Shops. Mercado tu marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Libre los tendrás. Tienes mercado, envíos, mercado pago y mucho más. Abre tu propia tienda online gratis. Tus compradores te amarán. Mercado Shops, Shops, Shops. Mercado Shops, Shops, Shops. Tener tu propia tienda online nunca fue tan simple con Mercado Shops. Mercado tu marca crecerá. Mercado Shops, Shops, Shops. Los beneficios de Mercado Libre los tendrás. Tienes mercado, envíos, mercado pago y mucho más. Abre tu propia tienda online gratis. Tus compradores te amarán. Mercado Shops, Shops, Shops. Mercado Shops, Shops, Shops. Beneficios de Mercado Libre. Final, no me... Ahí está. Mandaba el micrófono. Bueno, ahora a todos los presentes y a todos los que están escuchando del otro lado, lo que vamos a hacer es contestar un par de preguntas que se repitieron a lo largo de todo el evento. No se las dije, pero bueno, las tienen que saber por su laburo, ¿ok? Entonces, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice así: ¿es conveniente hacer campañas en todas las plataformas publicitarias? ¿Cómo elijo la que más me convenga? ¿Podés responder? ¿Va para mí? Sí. Obvio. Bueno, a ver, obviamente que cuantos más plataformas pauten, mejor, porque cuanto más tráfico a su tienda lleven, también es mejor. Ahora, si su presupuesto es acotado y tienen que priorizar algún canal para poder pautar, yo pautaría en el que la audiencia, o sea, cómo pautaría en el que la mejor audiencia me traiga según la relevancia del producto que yo esté vendiendo. Ok, o sea, y probarías. También creo que no es momento de probar en cyber, me parece que está bueno probar antes o incluso después para aprender para otras fechas, pero bueno, a cyber ya apostaría. Y bueno, y si no conoces las métricas o no conoces las audiencias, apostaría y sí, obviamente probaría en multiplataforma para ver qué es lo que mejor performa en tu tienda. Buenísimo. Bueno, a ver, esta pregunta dice: ¿puedo hacer una campaña en Mercado Ads si solo tengo Mercado Shops y no vendo en Meli? Santi, ¿estás para contestarla? Dale, gracias. Bien, las campañas de Mercado Ads las podemos hacer si solamente pautamos en Shops. Sí tenemos que tener en cuenta que hay unos requisitos de Mercado Ads para garantizar una buena experiencia de compra, que es tener por lo menos 20, haber hecho 20 ventas antes, ¿sí? Ya con eso vamos a poder hacer campañas en Mercado Shops. O sea, necesito 20 ventas, tener un shop y con eso ya puedo hacer las campañas. Exactamente. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta dice: si tengo un emprendimiento, ¿sí o sí tengo que tener redes? La respondo yo. Sí o sí tengo que tener redes. ¿Tener redes es obligatorio? Sí, porque necesitamos generar ese alcance, necesitamos salir a buscar la audiencia por otro lado. Solamente tener el emprendimiento no quiere decir que no funcione, pero sí que esta estrategia de redes más el emprendimiento siempre funciona mejor, porque nuestra audiencia seguramente nos va a encontrar en alguno de esos lugares, ¿no? Además de encontrarnos en nuestra tienda. Entonces, la recomendación sería sí, no es obligatorio, recomendación personal, háganse redes sociales si todavía no tienen de su emprendimiento. Bueno, la cuarta pregunta
¿es mejor crear mi campaña desde mi cuenta de Google o desde Mercado Shops? Acá la experta en Google. Creando sus campañas dentro de Mercado Jobs, el beneficio y la ventaja es que no tienen que ir a ninguna plataforma de Google Ads, sino que lo hacen todo, absolutamente todo, desde Mercado Jobs en un proceso súper sencillo y súper fácil. Así que ahí se los dejo a ustedes, pero es muy sencillo poder hacer. Y como lo vieron anteriormente, en simples pasos pueden crear sus campañas y ya las tienen corriendo para sus eventos. Buenísimo. A ver, ¿es mejor tener presencia en todos los canales de Meta o priorizar alguno? Carol. Sí, bueno, acá la primera pregunta que hago es ¿quién es su audiencia? ¿Sí? ¿Y dónde la audiencia está? Entonces, por ejemplo, hoy sabemos que hay aún mucha gente dentro de Facebook, ¿sí? Incluso los mayores. Los mayores, y, sí. Y hay también ahí, lógicamente, todos están dentro de Instagram. Entonces, si hay que priorizar alguno, lo que te pregunto es que el primer paso es hay que conocer quién son sus clientes. Perfecto. ¿Sí? Y me queda una última pregunta que dice, ¿cómo empiezo a generar mi base de datos desde cero? Me imagino que debe ser para mailing, ¿no? Bueno. Eso es súper fácil, como vimos recién, contamos con integradores certificados de email marketing que ya tienen todo el desarrollo y la sincronización para agarrar la base de datos y ahí ustedes pueden segmentarla, enviar los mails al segmento que quieran según el tipo de evento, así que ya estaría solucionado mediante un integrador. Buenísimo. Bueno, creo que contestamos un par de preguntas. Si queda alguna pregunta adicional o algo más, la pueden mandar en el chat. Y la estaremos contestando seguramente los próximos días a través de nuestras redes sociales. Y por último, me queda dar los últimos regalos que nos quedan en agenda. No sé si el señor Miguel Granados está por ahí. Miguel. Miguel. Perdón, me grita desde atrás. Está bien, esto es así natural como lo ven. Estamos organizando el tema sorteo, disculpame, flaca. Por eso, vení, por favor. ¿Lo tenés ahí? Sí, lo tengo acá. Ah, bueno. Buenas noches. Bueno, ¿cómo andan? En total tenemos 17 premios, así que atentos ahí. Lo primero que vamos a sortear son 5 licencias MailUp del Plan 2000, 5 licencias gratis en Doppler por 4 meses, 5 cupones de 50% de descuento de Perfit, y 2 asesorías integrales de Perfit por 3 meses. En esta última es todo el armado de la estrategia y la campaña más el plan de la herramienta. Así que, si la cámara me acompaña, que comience el sorteo. Ya se la regresó mal. Ya está, Susana Rocasalvo, acá estoy. A ver. Miren. Bien. Bueno, ahí aparecen en pantalla todos los ganadores. Son una banda. Ok, ¿hay más sorteos? Sí, a ver, ¿qué más crees ahí? A ver, vamos con esto. Tercer sorteo, 20 bonificaciones de 15,000 pesos en Product Ads. Yeah. Requisitos en bases y condiciones que compartimos en el chat, por supuesto. 20 de 15 lucas, ok. ¿Vamos con esa? Dale. Mándale. 4, 3, 2, 1. Ahí están los ganadores que nos están viendo en vivo en la transmisión. Más de 145,000 personas en vivo viendo este evento, más ellos. Claro, ellos son un montón igual, para los que no lo ven atrás de cámara. Bien. Hay un montón de gente acá. ¿Vamos con el otro? ¿Vas vos o voy yo? Dale, anda vos. Sorteo 4. Están generosos. 5 becas para el curso Tu Tienda Online con Mercado Shops en Coder House. Gran lugar de cursos de marketing digital. Empieza en febrero del año que viene, febrero 2023. 5 becas para Tu Tienda Online con Mercado Shops. Los ganadores son... Bien, Mepuntín. Y ahí están. Revestimientos Álvarez. Me gusta ver los nombres de los emprendimientos. Hacemos un chivo a Revestimientos Álvarez. Revestimientos Buenísimo. Álvarez, venta, me encanta. Ventas Alpatec y JB Barriola. Perfecto. ¿Sigo con el otro o vos? Perfecto. Llega el momento que todos estaban esperando en el que nos vamos a despedir y agradecerles a todos por venir.
En este último momento queremos invitarlos a participar de brigadas, el link va a estar acá abajo, participan por una agencia certificada que esté a disposición de ustedes para desarrollar y potenciar su negocio, una agencia de marketing certificada, no lo bien. Dije tan bien. Y después por nuestro lado y desde nuestro lado agradecerle a Migue que vino hoy acá y estuvo todo el día, agradecerle a Tati y todo el equipo de Jobs que estuvo trabajando para que esto saliera tan pero tan bien. Y bueno, espero verlos pronto, espero que les sirvan los tips y cualquier cosa nos pueden dejar sus comentarios en el chat que los vamos a leer. Perfecto. Gracias por la invitación, gracias a todos. Hasta la próxima. Bueno, gracias, y antes, no, gracias a vos, un lujazo. Y antes de eso queríamos hacer una selfie con todos los que están presentes acá para poder compartirla en redes, así que les pido que levanten las manos. Yo solamente vamos. Me voy a dar vuelta con el celular. Vamos. Y le pongan buena onda y hagan como que la están pasando bien. Si la pasaron pésimo. La pasaron bien. No, bueno. Pará, no la bajes así. Bueno, por eso, por eso. Vamos. ¿La saco yo? Dale. Va. Mano larga, amigue. A ver, arriba. Digan Jobs. Vamos, tres. Una más. Gracias. Gracias. Bueno, ahora dentro del salón que está ahí van a tener mesas, va a estar Google, va a estar Facebook, va a estar Ads, así que todas las dudas que tengan, preguntas particulares, van a estar haciendo atención personalizada. Muchas gracias.